que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó levante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta. Sí, Elías.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las siete edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y de la terrible condición. Sus cuatro etapas alejado de la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar.
de cautiverio. El pueblo que había salido de Babilonia, que estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando le vi a su ojo, lloré en la presencia de Dios. Entonces cuando cantó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba, la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las siete edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y de la terrible condición del enemigo en sus cuatro etapas ha dejado de iniciar. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Oh, venid, venid y edifiquemos el muro de y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres. Toma el librito abierto y cómelo, la revelación del Mesías. El misterio de plena redención. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba y en la otra tenía la espada. Decididos a que esta gran obra no debía parar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Thank you.
escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo.
Amén. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, nueva tarde, y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido un día más de vida en esta tierra. Muchas gracias, Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos ante tu presencia humildemente, con reverencia. Señor Dios Todopoderoso, muchos profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos días, oh Padre, y tú nos has dado ese privilegio de vivir. Y por eso es que estamos muy agradecidos, porque tú nos enviaste de existencia en este último tiempo, Padre. Hubiese sido tan fácil para ti enviarnos en otro tiempo, pero tú nos mandaste o enviaste, Señor, en este último tiempo con todo el armamento para defender en este último tiempo. Sobre las acechanzas del enemigo, Padre. Y esa es tu palabra vindicada, tu palabra revelada, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde, Señor, queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, un mensaje que fue dado la vuelta por todo el mundo. Por eso es que razón que tú dijiste en... Oh, Padre amado, en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar. Entonces este glorioso mensaje, Señor, que ha dado la vuelta como 7 veces el mundo, Señor, ese es las riquezas para este mundo en decadencia, Señor, es tu palabra perfecta, Señor. Permite entrar rápidamente, Señor, que sea tu voluntad todo lo que hacemos, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar compartiendo la lectura en esta tarde, este glorioso mensaje titulado Eventos aclarados por profecía. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1965. Continuando con la lectura, nos quedamos en los párrafos 60 y vamos a repetir este párrafo 60 para formar el cuadro. Párrafo 60 de este glorioso mensaje dice: digamos que lo oímos decir a Abraham en Zacarías 11:12, y no debía ser vendido el Mesías, según el profeta, por 30 piezas de plata. Ustedes acaban de decir que este hombre fue vendido por 30 piezas de plata. Abraham, están anotando esas escrituras, Zacarías 11:12, y entonces él dijo, ¿notaron lo que David dijo en los Salmos? El Salmo 41:9, él fue traicionado por sus amigos. Y luego además, en Zacarías 13:7, él fue abandonado por sus discípulos. Y en el Salmo 35:11, acusado por testigos falsos. Ustedes acaban de decir que él lo fue, Isaías 53:7. Él enmudeció ante sus acusadores. Isaías 56. Lo azotaron, dijo el profeta. El Salmo 22. Él habría de clamar en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hizo él eso anteayer por la tarde. El Salmo 22 otra vez, 18, entre sí repartieron sus vestidos, hicieron eso. Y el Salmo 22, 7 al 8, burlado por sus enemigos, la iglesia. El Salmo 22 de nuevo, no había hueso de su cuerpo que habría de ser quebrado, pero horadaron mis manos y mis pies. Dijo él, manteniendo sus manos detrás de él, sin duda en ese momento. Isaías 53:12 dice que él moriría entre malhechores.
Isaías 53:9 dice que él fue sepultado con los ricos. El Salmo 16:10 dice: No dejaré su alma en el Seol, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Y no fue Malaquías 3 el precursor de este hombre. Oh, me hubiera gustado haberlo oído citar eso. Miren las profecías. Fíjense entonces en todos los tipos por los cuales él pudiera haber pasado acerca de Isaac en Génesis 22. Cómo Dios prefiguró a Isaac. Cómo el padre Abraham tomó a su propio hijo, llevando la leña al subir el monte y ofreció a su propio hijo. Párrafo 61. Ahora les estaba comenzando a penetrar. Él ya les había dicho que eran insensatos por no haber mirado la profecía para ese día. Y ahora les estaba comenzando a penetrar. Comenzaron a ver el cumplimiento de todo esto que había sucedido en los últimos días, en los últimos 2 o 3 años, la profecía de la edad vindicada. Fue entonces que supieron que Jesús, su amigo crucificado, había cumplido toda palabra de esto. Oh, fue entonces que supieron que aquel hombre verdaderamente era aquel Mesías, que él debería de resucitar de los muertos. El sepulcro no lo pudo retener. No permitiré que mi santo vea corrupción. No hay ni una sola palabra de profecía que pueda fallar alguna vez. Y él sí resucitó. Párrafo 62. Entonces aquellos mensajeros de allá en el sepulcro esta mañana tenían razón. Él ha resucitado de los muertos. Él está vivo. Él es aquel Mesías. ¿Por qué? El hermano Branham aplaude con sus manos 3 veces. No se lo pierdan. Su acción, su ministerio y todo lo que él ha hecho han sido vindicados de que son exactamente las palabras que el profeta dijo que tendrían lugar para este día. Eso lo ha hecho. Entonces ellos supieron que era él, su amigo crucificado, Jesús, el que lo había hecho. Con razón sus corazones ardían en ellos mientras él hablaba con ellos. Ahora habían caminado 6 millas y pareció como un tiempo corto. 63. Y aquí está otra cosa que habían hecho. Ustedes saben, ellos habían escuchado un sermón de 6 horas sobre profecía siendo vindicada. De eso les habló a lo largo del camino. Tan pronto comenzaron a caminar por el camino. Él salió porque él estaba allí mismo en Jerusalén. 6 horas tarde, más tarde, 60 estadios habían recorrido 6 millas en camino a Emaús. Eso es lo que es. Y él había predicado profecía confirmada por 6 horas. No me condenen por mi 3. Entonces, ven, ven. Pero fíjense, ellos habían predicado. Ellos habían escuchado un sermón de 6 horas sobre profecía siendo confirmada, vindicada. Ahora se estaba acercando el atardecer. Ustedes saben, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fue entonces que él les abrió los ojos para que supieran que Hebreos 13:8, él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. En el tiempo del atardecer, los eventos son aclarados por la profecía. Lo que está sucediendo en la hora moderna fácilmente puede ser identificado si ustedes tan solo creyeran la profecía de la hora. Sí, insensatos, tardos de entendimiento, tardos para creer. Ustedes siguen meditando sobre ello. Para creer que todo lo que los profetas dijeron acerca del Mesías no tendría que suceder. Ahora él verificó todos estos puntos de nuevo y mostró lo que el profeta dijo que sucedería. Entonces comenzaron a entender. Así que él dijo, hizo como que él iba a seguir de paso. A ellos les agradó este hombre. Ellos dijeron, tú nos has dado algo. Nunca pensamos eso. Él está vivo en alguna parte. Ellos estaban hablando con él, no lo sabían. Así que él, y no hay duda que él los miró con tristeza y comenzó a seguir su camino. Pero él estaba esperando que ellos lo invitaran. Eso es lo que él está esperando esta noche, que ustedes lo inviten. Amén, gloria a Dios.
Párrafo 65. Fíjense, cuando esos discípulos lo invitaron a él a entrar a su compañerismo alrededor de la mesa, fue entonces que él hizo algo así como lo había hecho antes de su crucifixión, y sus ojos fueron abiertos. Ellos conocían su manera de ser, su estilo. Ellos sabían lo que él había hecho, y lo hizo entonces así como lo había hecho antes. Y ellos dijeron, ese es él. Y rápidamente se levantaron para gritarlo, y él desapareció. Y donde habían tomado 6 horas para escuchar este sermón, quizás en 20 minutos ellos fueron ligeros de pies para regresar a decirles a los demás, él ha resucitado verdaderamente. Él realmente está vivo. Párrafo 66. Amigos, este es el cumplimiento de Malaquías 4, San Lucas 17, San Juan 15, de tantas, Apocalipsis 10, tantas profecías que pueden ser aplicadas exactamente a este día. Y también en el libro de Marcos y en Mateo, donde él dijo que estas grandes señales y maravillas aparecerán en el cielo. Y la gente los llama platillos, platillos voladores. Pueden desaparecer con el poder y la rapidez de un pensamiento. Inteligencia que puede entrar en acción. Él puede escribir, él puede hablar, él puede hacer lo que desee. La gran columna de fuego, el mismo ayer, hoy y por los siglos, y cosas viniendo sobre la tierra, pirámides de humo subiendo en el aire, allá arriba donde no puede haber humedad ni nada, a 30 millas de altura, 48 kilómetros. Predicho un año y medio antes de que sucediera, que sería de esa manera. Luego darle la vuelta a la fotografía y ver quién es el que está mirando hacia abajo. Ni una sola palabra ha fallado alguna vez de lo que se ha dicho. Y aquí está la palabra de Dios escrita, confirmando que es la verdad. Y es nuevamente el tiempo del atardecer. Me pregunto si Él volvería por gracia esta noche y haría algo ahora como Él lo hizo allá atrás. Oremos y pidamos los eventos aclarados por profecía vindicada. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 67. Dios Todopoderoso. Ayúdanos, amado Dios, a entender las cosas que deberíamos saber, a entender tu palabra. Y ahora, Señor, hemos oído sermones ahora por casi 2000 años, escritos de libros, y aquí en estos últimos días ha vuelto a entrar nuevamente y ahora se hace tarde. Los metodistas, bautistas, presbiterianos y muchos de ellos durante las edades han hablado contigo y quizás a lo largo del camino de este gran día que no ha sido ni día ni noche, como dijo el profeta, pero al caer la tarde habría luz. Jesús resucitó del sepulcro y se le apareció a Simón y a las mujeres y les mostró que él estaba vivo. Esa fue la mañana. Y luego, al caer la tarde, Él volvió de nuevo. Pero Él sí caminó con ellos durante el día, reprendiéndoles por su ceguera. Pero luego Él se dio a conocer a ellos al atardecer. Dios, ven esta noche a nuestro compañerismo que tenemos alrededor de la palabra. Dios, es tan escasamente creída hoy entre los pueblos, pero estoy agradecido que hay algunos que tú has llamado y los has ordenado a vida eterna. Y tú dijiste, tú lo que el Padre me ha dado vendrá. Y ahora mientras las luces del atardecer están brillando, mientras tú has permitido, Señor, que ni una sola profecía de las centenares que han salido ha fallado alguna vez. Entonces, ciertamente, si eso identifica, tienes que ser tú, porque ninguna persona podría ser así de exacta. Así como la Biblia, ningún hombre podía escribir, nadie por espacio de 1600 años, por 40 escritores distintos, podían escribir y que no hubiera ni un solo error en ella. Amado Dios, ruego que tú te manifiestes esta noche de Hebreos 13:8. Que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y las obras que tú hiciste entonces, tú las haces hoy. Y tú lo prometiste.
Tú dijiste, en estos últimos días, cuando el mundo se encuentre como Sodoma y Gomorra, perversión, miramos a esos muchachos tan parecidos a las muchachas, poniéndose ropa igual que ellas, y vemos a las muchachas tratando de actuar como muchachos, y vemos a las mujeres y a los hombres en esta edad pervertida, vemos que el atractivo sexual ha llegado a ser un ídolo de adoración. El Evangelio ha sido echado a empujones hacia un lado. Y desnudez en la iglesia de la Odisea. ¡Oh Dios! ¡Qué hora! Ven, Señor Jesús, date a conocer a nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Párrafo 69. Ahora, mientras tienen sus rostros inclinados, sus ojos cerrados, les voy a preguntar algo. ¿Creen ustedes que Dios está aquí? ¿Creen ustedes que las cosas que Él está haciendo hoy es profecía cumplida? ¿Creen ustedes que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Creen ustedes que cuando Él estuvo aquí se manifestó en la carne para ese día y que las obras que Él hizo allá habían de ser repetidas de nuevo en este día? El profeta así lo dijo, la Biblia así lo dijo, toda escritura tiene que ser cumplida, no puede fallar. ¿Cómo se identificó Él al ser ese profeta del cual habló Moisés? Sabía los secretos de los corazones de la gente. La mujer tocó su manto. Él se volvió y dijo, tu fe te ha salvado. Cuando Simón Pedro llegó ante él, él sabía su nombre. Le dijo, ¿quién era él? ¿Quién era su padre? Y ese mismo precioso Jesús no está muerto. Él está vivo por los siglos de los siglos. Alabado sea Dios. Y yo creo que ahora en este tiempo del atardecer, Él nuevamente nos ha reunido. Amén. Párrafo 70, permitimos. Oh Señor Jesús, ven entre nosotros. No nos pases de largo. Ven, quédate toda la noche con nosotros hasta que se acabe esta noche. Luego permite que nos vayamos contigo mañana, que te podamos conocer en el poder de tu resurrección, que tu amor y gracia y misericordia puedan estar con nosotros. Oh Dios eterno, concede estas cosas. Sabemos que solo Dios puede concedernos en la solemnidad de esta hora. Permítenos decir esto. Dios, nuestro Padre, nuestra carne es un pobre tabernáculo para ti. Pero, Señor, permite que tu gracia santificadora, tu Espíritu Santo, venga ahora. Límpianos de toda duda y de toda frustración, de toda sospecha y de toda línea de escepticismo que hubiera en nosotros, de manera que podamos ser libres sin una sola duda, que salgamos, que confesemos valientemente como Pedro. Tú eres el Cristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Eventos aclarados por profecía. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1965. Para seguir compartiendo la lectura de este glorioso mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Eventos aclarados por profecía. Párrafo 71. Creemos que tu palabra es verdad, Señor. Permítenos ver antes de que comencemos esta línea de oración, Señor, que te des a conocer a nosotros, como tú dijiste. Como fue en los días de Lot, cuando Abraham, aquel grupo llamado fuera esperando un hijo prometido. Lot estaba allá escuchando a un moderno Billy Graham y a un Oral Roberts para esa organización denominacional allá como una nación. Pero Abraham era un forastero sin ninguna organización. Solo este grupito yendo a la aventura por la tierra que él había de heredar, y los mansos heredarán la tierra. Un día, bajo el árbol de sombra, mientras estaban allí sentados descansando, Dios descendió en la forma de un hombre. Dos ángeles fueron a Sodoma, y Dios, en carne humana, probó que él era. Él dijo, Abraham,
¿dónde está tu mujer, Sara? Unos cuantos días antes de eso, él era Abraham. I-S-A-R-A-I, Sarai, no Sara, princesa. Y tú la llamaste por su nombre de princesa, la hija de un rey. Llamaste a Abraham por su nombre, Abraham, un padre de naciones. Y tú dijiste, yo te voy a visitar. Dios, ¿cómo debe haber saltado el corazón de ese profeta? Él supo quién eras tú en ese momento. Con razón te lavó los pies, sacó toda la comida que tenía y lo mejor de todo, lo puso delante de ti. Él sabía que ese era Dios que estaba allí. Luego él dijo, ¿dónde está Sara? Como si él no sabía. Y tú, Abraham le dijo, él está en la tienda. Ella está en la tienda detrás de ti. Y tú dijiste que iba a suceder. Y ella en su corazón lo dudó. Y luego tú le dijiste a Abraham, ¿por qué dudó Sara eso? Diciendo en su corazón, estas cosas no pueden ser. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Oh Dios, Jesús, Dios manifestado de la palabra, tú dijiste, como fue en los días de Sodoma, que el mundo estaría en esa condición poco antes de la destrucción del mundo gentil, la dispensación gentil. Aquí estamos, sodomitas, a más no poder. Y luego tú dijiste que el Hijo del Hombre, al cual siempre se refiere como profeta, sería revelado en esa hora. Cumple tus palabras, oh Dios. Nosotros, tus hijos, creyentes, esperamos con corazones sinceros que nos des fe, Señor, que cuando tengamos la línea de oración, la gente crea. Es el tiempo del atardecer, Padre. Permite que las luces del atardecer del Hijo de Dios, el que era y que es y que ha de venir, se manifieste Él mismo por medio de la profecía que Él ha hecho. En el nombre de Jesucristo. Amén. 73. Ahora estoy listo para orar por los enfermos. Pero es una cosa muy rara. ¿Cómo es que cuando nos paramos aquí, y aquí estoy parado ahora haciendo un reto al público y conectado por toda la nación, que Dios todavía es Dios? Él no puede fallar y lo que Él promete, eso hará. Él nunca fallará en hacerlo, porque Él prometió hacerlo. Por tanto, puede poner solemne confianza en lo que Él dijo. Por tanto, espero su venida. Espero que Él aparezca en cualquier momento, porque Él dijo, a la hora que no pensáis, que el mundo no piensa, entonces Él aparecerá. Ahora, hasta donde yo sé, estoy en mi tabernáculo aquí, y hay unas cuantas personas sentadas aquí que yo sí conozco. El hermano Gruitz, unos cuantos de estos sentados aquí a lo largo, yo los conozco. Pero hay muchos de ustedes que no conozco. Y no tengo manera de decir que Dios va a hacer esto esta noche. Lo hemos visto hacerlo durante los pasados años y años, pero quizás Él no lo haga esta noche. Yo no sé. Eso depende de Él. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Nadie puede decirle qué hacer. Él habita solo en su voluntad y sus maneras. Pero debido a que Él lo prometió, le estoy pidiendo que lo haga. No por nosotros, de que lo necesitemos, sino quizás por algún desconocido, que el Espíritu Santo pueda ser ungido. Ahora, unción sobre nosotros. Ahora, no importa cuánto me unja Él a mí, Él tiene que ungirlo a ustedes también, ciertamente para creer. Ahora, quiero tener una línea de oración y quiero orar por los enfermos tanto como pueda. Ahora podemos obtener una línea para llamar a la gente y traerlos aquí arriba, una línea de oración y orar por todos los que están aquí, que están enfermos, me supongo. Hacer que mis hermanos ministros vengan aquí con nosotros y poner las manos sobre ustedes, ciertamente podemos hacer eso.
o le podemos pedir a nuestro Padre, quien es el único que podría hacer algo por ustedes, porque mis manos tan solo son un hombre como ustedes hombres. Pero la cosa es que no es la mano humana la que lo hace. Es la palabra de Dios. Fe en esa palabra es lo que lo hace. No tiene nada de científico. Es completamente incientífico. No hay una sola cosa que el cristiano tiene en su armadura que es científica. ¿Sabían eso? Amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, benignidad, paciencia, fe, Espíritu Santo. Todo no es visto por medio de la ciencia. Y eso es lo único que es real y duradero. Todo lo que uno ve vino de la tierra y regresa a la tierra. Pero las cosas que uno no puede ver con su ojo, sino que las ve declararse ellas mismas, ese es el mundo de lo eterno. Amén. ¿Creerían ustedes si Dios se manifestara y mostrara que Él está aquí vivo, haciendo las mismas cosas que Él hizo en el principio, después de este mensaje? ¿Lo aceptarían ustedes como su sanidad? Que Dios lo conceda. Ahora le pido a cualquiera en la sala, no importa quiénes sean ustedes o de dónde son, les estoy pidiendo que solemnemente crean que este mensaje es la verdad. Ese es el mensaje que Dios tiene en su Biblia para esta hora, que Jesucristo está aquí esta noche y está vivo. Ahora casi todos ustedes saben de mí. Estoy aquí mismo en la ciudad donde fui criado. Yo ni siquiera tengo educación de primaria. Eso es exactamente la verdad. Y me han conocido por suficiente tiempo. Espero haber vivido delante de ustedes para mostrarles que soy honesto y sincero. No soy un hipócrita. Aún mis críticos no dicen eso. Ellos simplemente dicen, usted no es un hipócrita, pero simplemente está errado. Simplemente está ignorantemente errado, no voluntariamente. No pienso que estoy ignorantemente errado, porque la palabra de Dios testifica de mi mensaje y debiera decirles quién es. Y Él debiera decirles quién es. Y ustedes claramente me oyen decir que no soy yo. Así que entonces tiene que ser Él. ¿Es correcto eso? Entonces tengan fe en Dios. Miren hacia acá y ustedes crean en Dios. Si pueden creer en Dios, Dios les concederá. Si Él puede hacer eso como lo hizo antes, entonces Él todavía es Dios. ¿Cree en eso? 76. ¿Lo cree usted? Una señora sentada aquí delante de mí, mirándome con lágrimas en sus ojos, sinceramente. Yo no sé quién es ella. Nunca la he visto. Soy un desconocido para usted. ¿Piensa usted que Dios conoce el secreto de su corazón, sus deseos o su pecado, o sea lo que sea? ¿Piensa usted que Él sabe? ¿Piensa usted que Él podría revelarme cuál es su pecado, lo que ha hecho, lo que no debiera haber hecho, o su deseo, sea lo que sea? Si Él lo hiciera, la haría a usted creerle y saber que tiene que ser Él. ¿Lo aceptaría usted como que es Él? No es su pecado lo que la molesta. Usted ha confesado eso, pero usted está deseando el bautismo de su Espíritu Santo. Usted lo va a recibir. Lo vi que descendió por toda ella. De manera que ustedes sepan que yo estaba mirando a la mujer. Ella me estaba mirando. Quiero mostrarles a ustedes el Espíritu Santo. Miren aquí, directamente sobre esta mujercita sentada aquí, aquí abajo a mis pies. Cuando dije eso, esa es la misma cosa que ella desea. Es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cree usted que lo va a recibir, hermana? Levante su mano entonces. Nunca he visto a la mujer en mi vida que yo sepa. 77. Vean, a este hombre sentado aquí con su cabeza inclinada, sentado allí mismo, con el cuello que no le queda bien y demás. Usted sufre con un problema de la vejiga. ¿Cree usted que Dios lo va a sanar?
Levante su mano si lo acepta. Muy bien, que Dios le conceda su petición. Este joven sentado aquí mismo, deseando el bautismo del Espíritu Santo, ¿cree usted que Dios se lo va a dar, Señor, con su corbata blanca colgando hacia atrás? Dios lo va a conceder. Este hombre acá está orando por su esposa. Ella está en un manicomio. ¿Cree usted que Dios la va a sanar, que la va a aliviar? ¿Lo cree usted? Le puede ser hecho. Con su mano en su garganta, ¿cree usted que Dios puede sanar esa condición del corazón que le molesta, ese problema del estómago que usted tiene? Usted está allí sentado, sufriendo ahora mismo. ¿Es correcto eso? ¿Cree usted que Él lo sana? Entonces le puede ser hecho. Amén. ¿Ven ustedes que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Pregúntenle a esas personas, vean si yo las conozco. Yo no las conozco, pero Él sí. Amén. ¿Ven esa luz a un lado de la pared allá, suspendida sobre un hombre sentado allí? Él está sufriendo con una condición vertebral en su espalda. Él no es de aquí, es de Georgia. Señor Duncan, crea con todo su corazón. Dios va a sanar ese problema de la espalda. ¿Cree usted con todo su corazón? Que Dios lo bendiga. Aquí está un hombre sentado aquí muy atrás, con problemas de la espalda, mirándome. Yo no lo conozco, pero es el señor Thompson. ¿Cree usted? Levántese, señor, allá atrás para que... Yo soy un desconocido para usted. Eso es correcto. Pero usted está sentado allí orando. Su problema de la espalda está sano ahora. Jesucristo lo sana. Habrá luz poco más o menos al caer la tarde. ¿No ven ustedes? Él está aquí esta noche. Él es el gran yo soy. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? ¿Están ustedes satisfechos y convencidos de que este es Jesucristo dándose a conocer, identificándose en profecía? No se preocupen por el ojo. Dios sana a los enfermos y a los afligidos. ¿Cuántos están aquí enfermos? Veamos sus manos. Parece ser como que es un jalón y una presión tan grande. ¿Tienen algunos de ustedes tarjetas de oración? No sé cómo los haría pasar por aquí. Quiero orar por ustedes y no sé cómo hacerlo. Ustedes ven que, miren la pared, ¿cómo los voy a meter allí? ¿Qué si atestan un pasillo? Tienen el otro bloqueado allí. Todo mundo se queda quieto. 80. Escuchen, óiganme. ¿Les he dicho alguna vez algo en el nombre del Señor que no haya sucedido? ¿Es correcto eso? Todo siempre ha estado correcto. Nunca les he pedido ni un solo centavo de dinero en mi vida, ¿no es así? Ni una sola vez. Jamás he recogido una ofrenda en mi vida. No estoy aquí por dinero. No estoy aquí para engañarlos. Estoy aquí para manifestar la palabra de Dios de la hora. Les he dicho la verdad y Dios ha testificado que es la verdad. Ahora les digo, así dicen las escrituras, que si el creyente pone sus manos sobre los enfermos, Jesús dijo, sanarán. ¿Creen ustedes eso? Entonces, en la presencia de Dios, ¿no creen ustedes que Él lo va a hacer ahorita mismo? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Eventos aclarados por profecía. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 81 dice, ahora pongan sus manos el uno sobre el otro y téngalos allí por un momento. Ahora, no oren solamente, pongan sus manos el uno sobre el otro. Allá afuera en el país, y yo mismo me estoy poniendo sobre estos pañuelos. Ahora quiero que me miren un momento. ¿Qué ha dejado Dios sin hacer? Miren cómo es Él, lo que la palabra que hemos leído,
Las profecías que hemos dicho, que Jesús se identificó por medio de las profecías. Ahora miren la hora y estas últimas 3 semanas donde hemos situado la hora en la que estamos viviendo. Miren lo que hemos leído acerca de los falsos profetas y casi señales que engañarían a los elegidos. Cómo la palabra ha sido manifestada. Cómo el Dios de esta edad ha cegado la mentira, los corazones del pueblo. Y cómo Dios mismo ha dicho por medio de sus profecías que estas cosas sucederían en esta edad de la Odisea. No queda nada sin hacerse. Dios está aquí siendo exactamente el mismo Dios que le habló a esa gente en Emaús, que se identificó por medio de las profecías que fueron predichas de él. Él está aquí esta noche identificando su presencia por medio de las profecías predichas para esta edad. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo pueden creer? Entonces pongan sus manos el uno sobre el otro. No oren por ustedes mismos, pero en su propia manera oren por esa persona sobre la cual tienen sus manos puestas. Porque ellos están orando por ustedes. Oren. Ahora miren, no duden. 82. Y ahora si ustedes pudieran ver lo que estoy viendo. Y ustedes saben que yo no les mentiría estando parado aquí. Si ustedes pudieran ver y su fe pudiera atraer a aquel gran Espíritu Santo que navegó allá en el aire. Aire del cual la ciencia ha tomado fotografías y lo vieron moviéndose de este edificio simplemente tratando de hallar un lugar para posarse, tratando de hallar un lugar donde anclarse. Solamente créanlo. Mi hermano, él lo ha identificado por medio de escrituras y demás, que está correcto. Ahora oren con sinceridad por aquella persona sobre la cual tienen las manos. Ellos están orando por ustedes. 83. Amado Jesús de Nazaret, pues estamos conscientes, Señor, por la palabra de que tú estás aquí, por la promesa de que tú estás aquí. Donde quiera estas dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y estas señales seguirán a los que creen. Si sobre los enfermos pusieran sus manos, sanarán. Allá por las ondas de este teléfono, que el gran Espíritu Santo entre a cada congregación, que la luz, la misma luz santa que miramos aquí mismo en la iglesia, que caiga sobre cada uno y que sean sanados en este momento. Reprendemos al enemigo, el diablo, en la presencia de Cristo. Le decimos al enemigo que él está derrotado por el sufrimiento vicario, la muerte del Señor Jesús y la resurrección triunfante al tercer día. Y su evidencia probada de que él está aquí entre nosotros esta noche, vivo, después de 1900 años. Permite que el Espíritu del Dios viviente llene todo corazón con fe y poder y virtud sanadora de la resurrección de Jesucristo, quien es identificado ahora por esta luz, gran luz que está dando vueltas en la iglesia, en su presencia. En el nombre de Jesucristo, concédelo para la gloria de Dios. Que estos pañuelos por los cuales oramos, que vayan a los enfermos y a los afligidos para los cuales están destinados. Que el mismo Espíritu Santo que está aquí ahora identificándose, se identifique el mismo en cada paciente sobre los cuales estos sean puestos. Que la presencia de Dios llene de tal manera su corazón con fe al grado que la enfermedad de su cuerpo sea sanada. Esto pedimos para la gloria de Dios en la presencia de Jesucristo y en el nombre de Jesucristo, puesto que nosotros los siervos de Jesucristo lo pedimos. Amén. Párrafo 84. Ahora, de todo corazón, no me importa qué estaba mal en ustedes. ¿Pueden ustedes de todo corazón creer con todo su corazón que la palabra de Dios les ha concedido su petición? La congregación dice amén. Yo creo que toda mano, hasta donde puedo ver, fue levantada. Si ustedes lo creen, ahora recuerden, está concluido. Ustedes allá afuera en las líneas telefónicas, si ustedes han creído con todo su corazón, mientras los ministros están poniendo las manos sobre ustedes y sus seres queridos están poniendo las manos sobre ustedes, si ustedes creen con todo su corazón que está concluido, está concluido. El gran Espíritu Santo, él está aquí en el tabernáculo esta noche.
Lo vi moverse sobre el pueblo. Él se mostró acá sobre el lado de una pared y descendió sobre un hombre. Vino por acá y subió por el edificio, dando a conocer los secretos de los corazones, la identificación de su presencia para mostrar que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él está entre nosotros. Él es Dios, el Dios que nunca falla. 85. ¿No ardían nuestros corazones dentro de nosotros? ¿Y no arden ahora al saber que ahora estamos en la presencia del Jesucristo resucitado? A quien sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Quien es la exacta imagen del Todopoderoso Jehová. Quien descendió navegando en una forma de una columna de fuego, una zarza ardiendo para atraer la atención de un profeta. Quien había descendido sobre el monte y cualquiera que aún lo tocare había de ser muerto, excepto Moisés y Josué. ¿Cómo fue que él guió a los hijos de Israel por el desierto en su jornada como tipo del pueblo llamando fuera hoy? Aquí está él. Por medio de investigación científica, aún se identificó él mismo ante la ciencia y por medio de sus mismísimas acciones y por medio de su mismísima profecía, las cosas que están profetizadas que él haría en este día para mostrarlo a él el mismo ayer, hoy y por los siglos, ha sido perfectamente vindicadas. ¿No es suficiente para hacer que ardan nuestros corazones dentro de nosotros? Dios los bendiga. Párrafo 86. Ahora, todos unánimes, pongámonos de pie y digamos, yo ahora acepto a Jesucristo como Salvador y Sanador. La congregación dice, yo ahora acepto a Jesucristo como Salvador y Sanador. Y por su gracia, desde este momento en adelante, ¡oh Dios! Oh Dios, no permitas que incredulidad, entre alguna vez en mi corazón, porque yo he visto, la profecía, de este día, cumplida, yo creo, que Jesucristo, está vivo, y está aquí ahora, confirmando su palabra, de esta hora, las profecías, que fueron escritas de él, ahora han sido cumplidas entre nosotros, Él es mi Salvador. Mi Dios, mi Rey, mi todo en todo, Amado Dios, escucha nuestro testimonio. Y damos día a día el pan de vida y te ofrecemos alabanza. Oh Dios, de lo profundo de nuestro corazón, te alabamos a ti, el fuerte, el Dios de los profetas, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¡Oh, qué momento! ¡Qué tiempo! Solo creer, todo es posible, solo creer. Cantémoslo de esta manera. Ahora creo yo, todo es posible, ahora creo yo. Ahora creo yo, todo es posible, ahora creo yo. En ese mismo, ese es su testimonio, la congregación dice amén. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros, hasta que nos encontremos, a los pies de Jesús, Dios sea con ustedes, hasta que nos encontremos otra vez. Luego él dice, el hermano Neville, ¿desea usted decir algo? Hasta que nos encontremos, Dios.
Dios sea con ustedes hasta que nos encontremos otra vez. Con nuestros rostros inclinados, el hermano Baile está parado aquí para despedirnos en oración. Y el hermano Lee Baile, él es un escritor para el tabernáculo aquí, de la literatura y los libros y demás. Un muy precioso hermano. Él ha estado conmigo en muchas campañas. Ojalá tuviera oportunidad para permitirle a cada ministro y traerlos aquí arriba y hablar con ellos. Ustedes entienden, estoy seguro, a todo ministro estamos contentos de que estén aquí. Todo el laico, la gente de diferentes iglesias, los demás, estamos contentos de que estén aquí. Y es verdaderamente nuestra oración los unos por los otros. Que Dios sea con ustedes hasta que nos encontremos otra vez. Con nuestros rostros inclinados y nuestras manos levantadas, cantémoslo de nuevo muy dulcemente a Dios. Hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos a los pies de Jesús, hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos. Dios sea con ustedes, hasta que nos encontremos otra vez. Amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Eventos aclarados por profecía. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1965. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para todos nosotros un privilegio que Dios nos ha dado el conocer estos gloriosos mensajes y que nos abra sabiduría y entendimiento en este último tiempo. Siguiendo el orden cronológico de los mensajes, en esta tarde vamos a tener el privilegio de continuar compartiendo esta lectura de nuestro profeta Elías. Este glorioso mensaje se titula Y no lo sabes. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 15 de agosto del año 1965. Iniciamos la lectura a mucha honra, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje, Y no lo sabes, del año 650815. Párrafo 1. Gracias, hermano Neville, y Señor los bendiga. Me metí en algo, ¿no es así? Quiero agradecerle al Señor verdaderamente bien por hacerse cargo del niño del hermano Caps. Simplemente dio la casualidad de que este es el corto tiempo en que yo regreso a Indiana. Sé que no están grabando esto, yo supongo que no lo están. Así que además no veo a nadie allí adentro, así que ellos. Regresé para ir a cazar ardillas y así que supongo que Charlie va a tener que aguantarme, él y Nelly, y demás allá en Kentucky, por un día o dos horas, para cazar ardillas. Así que preferiría perderme cualquier cosa, cualquier otra clase de recreación, luego venir aquí en como mediados de agosto e ir a cazar ardillas con Charles y Van, todos ellos. Es más o menos una cosa tradicional para mí. Así que yo llevé a Joel 2. Cuando estuvimos aquí la otra vez, todos se enfermaron. El cambio de ese clima verdaderamente caliente a este clima fresco que ustedes tienen aquí. Yo sé que piensen que esto no es fresco, pero vengan a Arizona una vez. Estaba 109 en la sombra cuando partí la otra mañana. Y luego como a medianoche en la noche, cuando el aire fresco descendió de las montañas, todavía estaba 96. Ajá, ¿ven? Eso es a medianoche, cuando el aire fresco estaba bajando. Y así que ese lugar estaba bien en tiempo de invierno, pero en tiempo de verano es para escorpiones y lagartijas, no para seres humanos.
aún todos los animales se van a las montañas, simplemente no lo pueden soportar. 3. Y yo había estado fuera disparando mi pequeño rifle, ajustándolo. Yo, por alguna razón, simplemente quiero decirles acerca del niño Cap. Y yo dije, hijo Joey, simplemente tendré que darle a él rifle, porque él puede disparar mejor que yo. Lo ajustamos disparándolo y yo estaba clavando tachuelas a 50 yardas, 45 metros con 72 centímetros. Y le dije a Joey dijo, papá, creo que yo podría hacer eso. Pobre muchachito, había tenido un dolor de cabeza. Yo había estado orando por él, una fiebre alta. Él salió al campo de tiro conmigo y yo. Cualquiera anima de 2/10 hueco del cañón de un arma y a su medida o calibre. En un rifle 22 cruza su línea de fuego a 25 yardas, 22 metros con 86 centímetros. Cruza otra vez a 50. De igual manera, si es 2/10, así que entonces, y yo la había disparado ajustándola a 25 yardas. Así que yo tenía 2 tachuelas más y yo las puse. Y si Joe no clavó esas 2 tachuelas, yo ya no tenía más tachuelas. Así que puse un trocito de un pedazo de un viejo plato para tiro que había sido reventado allí, a lo que le dispararon los tiradores el plato, tan solo como de 1/4 pulgada de ancho, como 6.5 milímetros de ancho, y lo puse a 50 yardas y lo partí por la mitad en 2. Y el telescopio estaba ajustado para mis ojos, solo unos cuantos años mayor de lo que él era. Así que él dijo, ¿sabe qué? Yo tengo que ir y decirle a Billy que me deje en paz de aquí en adelante. ¿Ven? El hermano Branham y la congregación se ríen. Así que, perdón. Así que yo dije, pues te diré que, dije, vámonos, vayamos y mostrémosles eso al hermano Norman. 4. Yo dije, Joy, en competencia por todo el mundo, a mí no me importa quién fuera, nadie. Ahora, las tachuelas no fueron clavadas de lado, fueron clavadas atravesando totalmente y aquel pedazo, no más de, calculo yo, 1/4 pulgada y un de 16 avos de grueso, 1.5 milímetros de grueso y 1/4 pulgada de alto, él la partió por la mitad en 2. A 50 yardas, yo dije, no hay nadie en el mundo que pudiera haber hecho un mejor disparo. Ellos pudieran, campeones, pudieran haber hecho la misma cosa, pero no pudieran haber hecho 3 mejores disparos que esos. Las tachuelas no estaban dobladas, solo un hoyo recto a través del papel, por donde la tachuela atravesó. Y yo dije, nadie podría haber hecho un mejor disparo. Muy bien, yo creo que su dolor de cabeza lo dejó inmediatamente. Yo dije, pues vayamos a mostrarle esto al hermano Norma, que trabaja para la Field and Stream, el lugar de artículos deportivos del hermano Tommy Stroming. Él dijo, pasemos por donde Billy primero. Él dijo, yo solo quiero decirle a Bobby algo. ¿Ven? Y francamente su hermano nunca lo ha hecho así de bien. Así que él dijo, pasamos por allí primero. 5. Y justamente cuando entré por la puerta, Billy todavía estaba en sus pijamas. Y él dijo, fuimos allá temprano, porque se pone tan caliente. Y así que él dijo, el teléfono sonó. Y yo dije, él como que me miró a mí así. Yo dije, quizás sea una llamada de enfermo. Y era el hermano Caps por su niño. Estaba en el cuarto de operaciones entonces, con peritonitis y eso pendiente. Y ahorita él me dijo que su niño se está recobrando muy, muy bien. Así que, ¿ven cómo Dios hizo eso? Aún en la voz de ese niñito, Joe, en vez de ir allá donde el hermano Norma, no hubiéramos estado allí y venido. Y el hermano Cap y yo nos unimos. Y yo no digo que fueron nuestras oraciones lo que lo hicieron, pero sí significó algo para él que nosotros hiciéramos contacto de esa manera. Y francamente, eso es lo que cuando uno tiene que tener fe en lo que está haciendo, ¿ven? Y eso, su fe para llamar, y Billy estaba, ellos estaban metiendo dinero. Él dijo, esta debe ser una verdadera larga distancia, dijo. Él estaba metiendo cerca de $5 en cambio, en 3, por una llamada de 3 minutos, y pensé que vendría de Nueva York, o de allá de una parte
de una isla o algo, pero él hizo una llamada de persona a persona para conseguir a Billy en vez de Luis. Luis sí, en vez, ¿ven ustedes? Y eso es lo que le costó a él hacer eso. Y ahora su niño se está recobrando. El hermano Caps dijo que el doctor le dio a él muy pocas esperanzas de que alguna vez saliera de ello, ¿ven ustedes? De la operación. Y estamos agradecidos con Dios esta mañana por esto. Muy contentos por ellos. Sí. Ahora llegamos cerca del amanecer esta mañana y dormí como 3 horas. Y estoy bastante cansado, pero cuando la iglesia llegó la hora de venir a la iglesia, pues yo vine y si el Señor quiere, ahora tengo que ir a Kentucky, como dije. Luego prometí hablar un domingo mientras yo estaba aquí y es mejor hacerlo este siguiente domingo, porque el siguiente estaré, tengo que regresar, porque me voy otra vez allá a Canadá. Así que es mejor que lo haga el siguiente domingo y el siguiente domingo en la mañana. Y el hermano Nevi dijo, ¿por qué no sale simplemente y saluda a la gente y les habla solo unos cuantos minutos? Yo dije, hermano Nevi, yo ni siquiera he abierto mi Biblia, casi. Yo dije, yo. Él dijo, pues salga y dígales algo a ellos. Y hermana Neville, yo no sé cómo hace usted. Él es un hombre muy persuasivo, pero mientras 7, no tengo oportunidad de decir esto cuando el lugar está todo lleno, atestado y de todo, pero estoy muy agradecido con Dios por un pastor como el hermano Orman Neville. Fiel tan fiel más no poder a la cual, a la causa nunca se le oye refunfuñando. Yo me senté allá atrás. Yo tuve una buena plática de media hora con él mientras estaba gozando del hermano Mann. Y así que le diré más acerca de eso cuando lleguemos a Colorado este año. Así que cuando nos estábamos gozando con su mensaje y tuve una buena plática con el hermano Neri, yo dije, yo ni siquiera tengo oportunidad de decirle al pueblo nada acerca de nuestro magnífico pastor. Yo dije, ¿lo está tratando bien el pueblo? Dijo, no podría ser mejor. Y yo dije, pues eso es lo que estoy contento de oír. Cuando un pastor está satisfecho y el pueblo está satisfecho, eso es una buena iglesia y entonces Dios está satisfecho. Y pienso, al verlos satisfechos juntos, especialmente en este día del mensaje que estamos llevando, pienso que eso muestra la continuidad del mensaje con el pueblo y con Dios. ¿Ven? 8. Y estoy muy agradecido por el hermano Orman Neville y su buena esposa y familia. Y ruego que Dios los mantenga leales a él y a la causa. Y si así le agrada a él, que podamos estar parados aquí en el tabernáculo cuando el Señor Jesús venga por nosotros, ¿ven ustedes? Para llevarnos en el rapto. Esperamos que ambos estemos tan viejos, hermano Neville, que uno tendrá un brazo alrededor del otro y parado allí con nuestros bastones, todavía tratando de sostenernos, ¿ve? Entonces seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Y estos viejos mantos de carne caerán, y nos levantaremos y tomaremos el premio eterno, y exclamaremos mientras pasemos por el aire, adiós, adiós, dulce hora de oración. Nos habremos movido para arriba entonces. 9. Oí de la sanidad del hermano Kupmers de parte del Señor y estamos tan agradecidos por eso. Tantas cosas. Así que estoy agradecido de estar aquí esta mañana y yo pensé en vez de... Yo siempre vengo aquí con cierto texto y hablo. Yo pensé que solo vendría esta mañana. Y yo dije, hermano Neville, vigilaré el reloj con cuidado y probablemente dejé salir a la gente a tiempo. Y solo hablarles del corazón, unos minutos, simplemente cosas de que solo, simplemente tenemos. No, ellos no están grabándolo o algo. Así que simplemente tendremos compañerismo mientras solo está la gente de la iglesia aquí. ¿Ven ustedes? Solo nosotros juntos. Así que oremos. Amado Jesús, estamos agradecidos contigo por el privilegio que tenemos de reunirnos aquí. Y oh, mientras yo miraba este tabernáculo temprano esta mañana, después de medianoche pasé por aquí, pensé en cómo tú has estado al lado de él. Yo pienso en el estanque que estaba aquí y grandes hierbas paradas, más o menos donde está este púlpito. Siendo muchachito, yo me paré aquí. El señor Ingram dijo que podíamos compartir el lote por tanto solo poco de dinero y dar algo como pago inicial y sin dinero, sin una garantía ni nada que ofrecer, sino solo tratar.
¿Cómo es que entonces, como valor total era un poquito más de $2,000 con 20 años para pagarlo? Y ahora, señor, míralo ahora. Mientras estaba en su infancia, estando todavía en un hoyo aquí, agua entrando en él a raudales, ¿cómo es que tú nos prometiste por medio de la palabra? Yo, el Señor, lo he plantado, yo la regaré de día y de noche. No sea que alguien la arrebate de mis manos. Al mismo tiempo, la gente dijo, en un lapso de 6 meses será convertida en un taller. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, hemos iniciado a compartir en esta tarde este glorioso mensaje titulado Y no lo sabes, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 15 de agosto del año 1965. Continuando con la oración del profeta, este mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Y no lo sabes. Párrafo 11. Pero literalmente miles de almas han encontrado a Cristo aquí en el altar y el tabernáculo, el bautisterio constantemente. Gente ha sido bautizada en el nombre del Señor Jesús, invocando su nombre, lavando sus pecados. Centenares de paralíticos, afligidos, ciegos, lisiados, cojos, comidos por el cáncer, se han ido caminando de esta plataforma. Han entrado, muriéndose, hombres y mujeres, niños y niñas, y han salido a vivir una vida nueva, con una carne nueva en sus cuerpos, y caminando de nuevo. Dejan sus sillas de ruedas, muletas y demás. Oh Dios, estos 30 años de servicio. Padre, recuerdo la mañana que colocamos la piedra angular y tú diste la visión allá, mostrando el lugar lleno y atestado, una bella esquina. Yo sabía que eso no podía fallar, así que te doy gracias por todas estas cosas. Muchos de ellos han peleado la buena batalla y acabado la carrera y han guardado la fe, ya siendo más allá, esperando, descansando ahora de sus labores y sus obras siguiéndolos, esperando la hora en que la trompeta suene y brotar de nuevo a vida nueva, un cuerpo nuevo, muchos de ellos viejos y estremecidos, algunos jóvenes de edad mediana y demás. Pero tu nombre sea alabado por todo. Ahora estamos parados aquí de nuevo ante los vivos y los muertos. Yo ruego que tú unjas tus palabras esta mañana. Yo no sé una sola cosa que decir, pero yo ruego que tú proveas eso, lo cual tú siempre lo has hecho, Señor. Bendice a nuestro pastor, el hermano Neville, a su esposa. Bendice a los síndicos, a la junta de diáconos, a todo miembro del cuerpo, que juntos vivamos de tal manera en esta vida que en la vida que ha de venir tengamos vida eterna. Ayúdanos esta mañana para tomar correcciones del Espíritu y de la palabra, que podamos prepararnos mientras nos alejamos de las puertas esta mañana, determinados en nuestros corazones a vivir una vida mejor que la que hemos vivido en el pasado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 13. Ahora, yo simplemente abrí la Biblia aquí y da la casualidad de que fue hace unos minutos. Yo estoy en Apocalipsis 3, así que simplemente leeré aquí en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y yo quiero anunciar también. El hermano Neville acaba de estarme diciendo, el hermano Parnell, puesto que de casualidad miré abajo y lo vi sentado aquí. Está en un avivamiento a este lado de Memphis. ¿Alguien de ustedes sabe dónde el antiguo Wimpy, el puesto de hamburguesas, solía estar?
Él tiene una carpa puesta allí, tratando de traer las gavillas y encontrar si hay perdidos en esos lados que han sido ordenados a vida, que él pudiera ganarse a través de su ministerio para Cristo. Y él la cerró para el domingo, por motivo de los servicios que hay en el tabernáculo. Y eso es muy leal del hermano. Y queremos que ustedes sepan que los servicios se abrirán el siguiente lunes en la noche, la siguiente semana. Y yo sé que todos ustedes están cordialmente invitados a oír al hermano Parnell traer su mensaje del amor de Cristo. Y ahora leamos de Apocalipsis el capítulo 3, solo una porción, para decir que leímos la Biblia, porque lo que yo dijera pudiera fallar, pero lo que él dice no va a fallar. Y yo no sé de dónde empezar, qué hacer, a dónde ir, pero solo estoy leyendo la edad de la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia, la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses que frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. 15. Ustedes saben, allí en alguna parte, mientras estaba leyendo, yo, si ustedes me disculpan un momento, yo encontré un lugar que me sonó bien y ahora no sé exactamente dónde estaba. Aquí está. Y tú no sabes, desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Oh, hermanos, ese es más o menos el cuadro aquí de la iglesia de hoy en día. Ahora es, yo pienso que esa edad de la iglesia aquí, de la que estamos hablando, por supuesto, tengo la edad de la iglesia que va a salir ahora en los libros, pero siendo que es la edad de la iglesia de la Odisea en que estamos, simplemente miremos las condiciones. Yo no quiero tomar ningún texto ni nada, porque no estamos solamente hablando informalmente. Mientras vemos de que hablemos sobre cualquier cosa que el Señor nos guía a hacer, pero algo que nos ayudaría. Pensemos en la edad de la iglesia de la Odisea y su condición hoy en día. Hasta donde yo sé, yo no veo nada que impida en este tiempo la venida del Señor Jesús, aparte de lo preparada que esté su iglesia. Pienso que una de las profecías, ayer viniendo en el carro, lo manejamos en 2 días, desde Tucson aquí, justamente 2,000 millas, 3,219 kilómetros, Billy y yo. Y así que nosotros, ahora, eso no fue quebrantando ninguna ley de velocidad. Nos quedamos correctamente. Me sentaba allí, si él manejaba, y yo levantaba mis puños hacia atrás como una escopeta, con el martillo hacia atrás. Lo veía a él pararse. Yo decía, espera un momento, muchacho. Ahora se nos ha dicho, dad a César lo que es de César. Luego llegamos aquí anoche. Una niñita estaba tumbada al otro lado de la calle, como de 3 años de edad. La madre muerta en la zanja. Un muchacho borracho viniendo del ROTC, campo de entrenamiento para oficiales de la reserva, por sus siglas en inglés, tiene 18 años, manejando a 120 millas por hora, 193 kilómetros por hora.
en el lado izquierdo de la carretera las mató. Y yo creo que él se estaba muriendo también. Entonces uno se podía dar cuenta lo que es. Dad a César lo que es de César. Gente inocente muriendo. Una pequeña niña de 3 años perdió su vida debido a un soldado borracho. ¿Ven? Manejando a 120 millas por hora. Se calculó aproximadamente en el lado incorrecto de la carretera. Venía subiendo por la colina y bajó como rayo y las mató a todas allí misma, juntas. Yo, él se estaba muriendo también. Así que entonces ustedes pueden ver, aunque el grupo inocente estaba haciendo... Ahora, ese muchacho es culpable de asesinato a sangre fría, ¿ven? Yo pienso que si un hombre fuera sorprendido en la carretera bebiendo, se le deberían de dar 10 años, terminantemente por asesinato prematuro, premeditado. Cualquier hombre, porque él solo, cualquier hombre. 18, nosotros nunca vamos a hacer ningún bien con la política. Está corrupta. La idea de Dios de tener un rey justo, es correcta. Pero la política simplemente se extiende. Uno puede comprar cualquier cosa, engañar, mentir, robar, todo lo demás, como dije hace unos cuantos domingos. Y miren dónde están ustedes, ¿ven? No es nada más que un montón deshonesto de todo. Pero un rey justo puede hacer sus propias leyes y ustedes pueden matar a un hombre. Ustedes conocen a un buen político, eso está bien. Ustedes se libran de ello, ¿ven? Y así que es... La democracia es una buena idea, pero no va a funcionar. Así como el comunismo. Todas las cosas en común. Suena bien, pero no va a funcionar. No. La manera de Dios de tener un rey, como lo fue David, estaba correcta. Y tienen una mente centrada sobre todo. Como un líder y un montón de gansos o demás, uno no puede tomar 2 o 3 de ellos. Entonces, uno los enreda a todos juntos, a uno se le ocurre cualquier clase de idea. Así que hallamos las condiciones, hoy en día, listas para la venida del Señor. 19. Pero mientras el hermano Neville y yo y estos otros hermanos estamos tratando de pastorear un rebaño, tengo algo en mi mente ahora que viene, de lo cual pudiéramos hablar. Es decir, recibí una carta el otro día de una buena señora. Yo nunca la recibí. Vino a través de otra persona y ella ciertamente me estaba haciendo pedazos o tratando de hacerlo. Estaba diciendo, ¿han ustedes alguna vez, no pueden ustedes, hombres cristianos de negocio, hacer algo para detener al hermano Branham? Dijo, debido a que ahora ha sacado este libro llamado La Edad de la Iglesia de la Odisea, va a sacar más. Y dijo, él simplemente está haciendo pedazos la doctrina pentecostal. Dijo, ahora él está hablando de que la evidencia inicial no es hablar en lenguas. Y dijo, además, él está en contra de mujeres predicadoras. Y esta era una mujer predicadora. Y sus hijos, uno de los mejores amigos que tengo en el mundo, ellos están entre los mejores amigos que tengo. Y ella dijo, ahora 20, y este hombre y su esposa, yo estaba desayunando con ellos. Ellos dijeron, hermano Branham, mire esto, ¿lo pensaría usted? Y sacaron una carta. Yo dije, bueno, hermana, ella simplemente no entiende. Los muchachos me dijeron que su madre era una mujer predicadora y que ella no estaba de acuerdo con el mensaje. Y ahora ella dice aquí, ella dijo, ahora él dijo, las mujeres no deberían de tener autoridad sobre el hombre. Dijo, ¿qué acerca de Febe en la Biblia, la ayudante de Pablo? Ciertamente ella era una vendedora de bienes. Y Pablo le pidió al pueblo, ¿creen ustedes que Pablo diría que las mujeres callen en las congregaciones, no les es permitido hablar y darse vuelta y decir, ahora Febe, mi ayudante en el evangelio, ella va a predicar unas cuantas noches? Pues él contra
contradiría su propia palabra, ¿ven? Y dijo, luego, por si fuera poco, creo que era Esther, era uno de los jueces en la Biblia. Dijo, una mujer era un juez en la Biblia. Si esa no es autoridad sobre el hombre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Y no lo sabes. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 15 de agosto del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 21 dice, y este hombre de negocio que fue sanado aquí mismo en la iglesia no hace mucho tiempo, él dijo, ahora, su esposa dijo, hermano Branham, eso siempre me ha desconcertado. Yo dije, pues hermana, ¿cómo la desconcertaría eso? Dijo, pues aquí está una mujer juez. Yo dije, esa es la política, no la iglesia. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. Pablo dijo, que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y la ley no puede poner a una mujer para que sea un sacerdote. No la puede poner. Ustedes nunca han visto un sumo sacerdote mujer. Ustedes nunca han visto a una mujer que fuera sacerdote en ninguna parte en la Biblia. Ustedes nunca han visto a una mujer que fuera predicadora en la Biblia, ciertamente. Algunas de ellas eran profetisas y demás, María y diferentes, y Esther, una de ellas fue juez sobre Israel. Algunas veces eran reinas sobre ellos, y así por el estilo, rey y reina. Al fallecimiento del rey, la reina tenía que tomar su lugar hasta que elegían otro rey y demás. Párrafo 22. En Tucson, Arizona, tenemos a una mujer juez allí en la ciudad. Esa es la razón de que la ciudad está tan corrupta. Y tenemos una mujer, no tiene ningún negocio en la política. Ella no tiene ningún negocio sobre ninguna autoridad en la iglesia. Su lugar es ser la reina de un hombre en el hogar. Aparte de eso, ella no tiene nada. Y sabemos que eso es la verdad. Ustedes nunca van a encontrar. Yo sé que eso suena anticuado, pero yo soy responsable. Y yo sé que después de mi partida de esta tierra, estas cintas y esos libros van a seguir viviendo. Y muchos de ustedes, jóvenes, se van a dar cuenta en los días por venir, que esta es exactamente la verdad, porque lo hablo en el nombre del Señor. Párrafo 23. Ahora, nos preguntamos cómo una mujer, que es una buena mujer, y ha traído a esta tierra por medio de su leal esposo, un buen hombre, a uno de los muchachos más buenos que yo haya conocido alguna vez. Ellos son hombres que yo haya conocido alguna vez. Y rápidamente, tan pronto ellos oyeron el mensaje, quedaron convencidos, 100%. Ahora, eso solo podía venir por preordenación. Es la única manera en que puede venir. Amén. Ahora, la pregunta es, aquí, yo estaba pensando eso, ven. Ahora, ¿por qué el Señor me estaba trayendo de regreso? Y lo sabes, no lo sabes. Tú estás desnudo, miserable, desventurado, ciego y no lo sabes. Párrafo 24, antes de que llegue a esa parte, yo pudiera resumir lo que dije hace unos días aquí en un mensaje sobre, creo que fue el Dios de este mundo. Cegó los ojos de la gente, de manera que ellos totalmente adoran al diablo en servicios religiosos. ¿Captaron todos ustedes eso? ¿Lo entendieron todos ustedes? La congregación dice amén. Y luego en ese mismo mensaje yo traje el tema, que una mujer que se pone ropa inmoral, indecentemente, ella será juzgada en el tribunal como una prostituta de la calle. Eso suena muy raro. Permítame trazarles un pequeño cuadro. Ahora 25. Ahora, aquí está un abogado en la ciudad, un joven, y él es un buen hombre. En cuanto a políticamente, me imagino que quizás sea decente como cualquiera en su política. Y demás, él solo con una muchacha que es muy popular. Ellos se enamoran y se casan. Ellos asisten a todas las fiestas y a las grandes cosas y todos ellos beben juntos. Finalmente, él tiene una casa bonita.
Él vive en un buen vecindario. Se tiene buen concepto de él entre la gente. Pero él, ambos beben. Ella se pone pantalones cortos, se corta su cabello, se pone maquillaje, todo tan provocativo. Una mujer bella exhibiéndose. Bueno, ella nunca va a la iglesia, en lo absoluto, ninguno de ellos. Así que se cambia a la casa de al lado de ellos. Llega una mujer de la iglesia bautista o de la iglesia metodista, ella y su esposo. Ahora, esta mujer, imaginémosla, metodista, porque los metodistas practican un poco más la santidad que los bautistas, todos excepto los bautistas del Nuevo Testamento. Ellos creen en santidad, pero normalmente los bautistas no practican la santidad en lo absoluto. Bien, ellos no creen en tal cosa. Así pues, ahora, imaginémoslo, metodistas porque ellos creen en santidad. Párrafo 26. Y entonces una mujer metodista se cambia a la casa de al lado de esta mujer en la misma calle. Su esposo es un, digamos que él es un contador público y, o algún oficio. Pues esta mujer metodista mira a la otra mujer. Y cuando este abogado sale de la ciudad, su nombre es Juan. Digamos que su nombre es Juan. Ahora, no se imaginan nada sobre eso. Solo estoy tomando nombres ficticios ahora. Y su nombre es Juan. Bueno, ella solía salir con Raúl. Y ese es un nombre ficticio, todo ello, ven, solo para que capten la historia, para formar el cuadro. Bueno, cuando menos lo piensa, en una fiesta de borrachos, Raúl la abraza de nuevo, pues ella se emociona todita, porque está enamorada de nuevo de Raúl, piensa ella. Luego, después de un tiempo, Raúl empieza a verse con ella, y ella puede engañar a Juan, engañarlo. Y ella piensa que es muy lista, porque ella puede salir con Raúl, casada con Juan, ven. La mujer ni siquiera tiene la debida conducta de decencia y ella no piensa nada acerca de eso. 27. Pero esta mujer metodista se ha criado en otra categoría. Ella, por lo menos, va a la iglesia y ella piensa que esa mujer es horrible. Pues ella le dice a su esposo cuando él llega: yo veo a ese hombre entrar allí y verse con ella. Y cuando Juan está afuera en un caso, en alguna parte, Filadelfia, o alguna parte, él la saca en su Roadster, automóvil abierto con un solo asiento para dos o tres personas, muchos tienen un asiento trasero descubierto. Y ellos se tienden en la playa. Yo los veo llegar a la casa, ni siquiera bajan las cortinas algunas veces, besándola y haciéndole el amor al lado. Oh, ¿no es horrible eso? Le dice ella a su esposo, pues ella no es nada, sino una prostituta pública. Es verdad, ella es peor que una prostituta pública porque es una mujer casada. Ven, y ella, esta mujer metodista, piensa que eso es horrible. Ella nunca va a la iglesia. Párrafo 28. Ahora, esta mujer metodista no haría una cosa como esa. Claro que no. Ella es una mujer decente. Y otra cosa, ella no tocaría ni un poquito de whisky porque la iglesia metodista, el 90% de su programa es prohibición contra el whisky, Así que ellos tienen un programa de prohibición y esa gente de esa iglesia metodista no vive más alto de lo que esa iglesia enseña. Pero esta mujer metodista, sale en la tarde con su esposo usando pantalones cortos el domingo, después de la escuela dominical. Ella se corta el cabello. Ella usa lápiz labial y hasta fuma un poquito. Ahora, en la palabra de Dios, ambas son prostitutas. Pero esta aquí está, desnuda, miserable, desventurada, ciega y no lo sabe. Una es tan culpable como la otra porque un hombre que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Párrafo 29. Y si esta mujer, ahora ella diría: espere un momento, señor Branham. Quiero que entienda, yo no soy una prostituta. Mi hermana, quizás si usted fuera llevada ante una Biblia y pusiera su mano sobre ella en la presencia de Dios y jurara un juramento que usted ha sido tan fiel, fiel a su esposo, o más, a más no poder. Su cuerpo le pertenece a su esposo, pero su alma le pertenece a Dios. Hay un espíritu malo que la ha ungido. Sí, eso. Si usted no lo está, entonces usted está. Yo puedo probar que usted está totalmente demente. ¿Qué le hubiera sucedido a su abuela si hubiera salido a la calle con esos pantalones cortos no expuestos? La hubieran puesto en un manicomio.
Ella salió sin ponerse su vestido. Hay algo malo en su mente. Si era así entonces, así es ahora. Así que eso lanza a todo el mundo en demencia. Toda la cosa está demente. Y ha entrado tan silenciosa y gradualmente al grado que la gente no lo sabe. Párrafo 30 por último. Ahora, ¿es ella una prostituta? No según su esposo. Él votó para el cuerpo de ella. Pero delante de Dios, ella tiene un espíritu malo y prostituto sobre ella, que la hace vestirse así. Y ella está en la edad de la iglesia de la Odisea y no sabe que ella está haciendo eso. La inocente mujer no sabe que Dios la va a juzgar como prostituta. Allí lo tienen. Ustedes háganselo ver a ella. Ustedes no le pueden decir, no hay manera de hacérselo ver a ella. La Biblia dice, están desnudos y no lo saben. Si ustedes la llamaran a ella una prostituta personalmente, ella haría que los arrestaran. ¡Ella lo haría! Yo nunca hablo personalmente de nadie. Yo hablo acerca del pecado. Yo no digo, esta cierta iglesia, el señor tal y tal allí, el reverendo tal y tal, él es un... No, no, yo digo eso. La doctrina de eso, ven, toda cosa junta. Yo no menciono a individuos, no son individuos. Es el sistema en el que están. Es el sistema del mundo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Y no lo sabes, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 15 de agosto del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Y no lo sabes. Párrafo 31. El hermano George Wright, sentado aquí, tiene 75, 78 años, creo yo. ¿Qué piensa que hubiera pasado si usted hubiera ido a ver a la hermana Wright algún día y ella hubiera estado parada con un par de pantalones cortos puestos? Pues usted nunca hubiera, usted hubiera hecho que encerraran a la mujer. Usted nunca se hubiera casado con ella. Pues si cualquier joven aquel día lo hubiera hecho, la misma cosa hubiera sucedido. Bueno, si era pecado e incorrecto, entonces es la misma cosa, pero la gente ha entrado en demencia. 32. Permítanme profetizarles algo a ustedes. Poco antes de que suceda, el mundo entero está agrupándose en demencia y se pondrá peor y peor y peor, al grado que será un montón de maniáticos y casi está de esa manera ahora. ¿Pudiera imaginarse a un hombre manejando con sus luces apagadas en el lado incorrecto de la carretera? Un Ricky, un jovencito, se supone que acababa de salir de la secundaria, mató a un montón de gente. ¿Los detiene eso? El siguiente venía detrás de él, haciendo la misma cosa. ¿Puede imaginarse a un joven que piensa algo así, algo de sí mismo, saliendo aquí y actuando de la manera en que lo hacen? ¿Pudiera imaginarse a un joven y en la flor de la feminidad, bella, bien hecha, formada, perfil, rostro bella, y la mismísima cosa de que ella es bonita muestra que estamos en el tiempo del fin, ¿ven? Ella se ha ido completamente a las características mundanas, cosas mundanas, y no a la belleza de la santidad, dulzura en su alma. Yo he visto mujeres, en el exterior de ellas no había nada que mirar, pero hablen con ellas una vez, hablen con ellas unos minutos. Ellas son algo verdadero y genuino de lo cual ustedes no pueden alejarse. ¿Ve? La belleza de afuera es del diablo, es del mundo. 33. Miren a los hijos de Caín, cómo entraron en ello. Cuando vieron a los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí esposas y Dios nunca los perdonó. Miren, cuando esas mujeres israelitas con manos callosas y cabello enmarañado, cuando los hijos de Dios subieron a través de la tierra de Moab y se encontraron esas mujeres primorosas con el cabello bien arreglado y elegante y muchas manicuras en su rostro, o como lo llamen, y cuando esos hijos de Dios vieron a esas verdaderamente bellas mujeres, un falso profeta dijo, todos somos iguales. El hermano Branham toca el púlpito 6 veces. Y ellos se casaron entre ellas y Dios nunca los perdonó.
Ellos perecieron en el desierto. Cada uno de ellos murieron allí, sin esperanza, sin Dios, y están eternamente perdidos, condenados para siempre, aunque habían visto la bondad de Dios, aunque habían bebido de la fuente que nunca se seca, habían bebido de la roca golpeada, habían visto la serpiente de bronce hacer milagros, habían salido bajo el bautismo de Moisés en el mar, habían visto la mano de Dios, habían cometido alimento de ángeles y habían hecho todas esas cosas, pero se metieron casándose, permitiendo que las mujeres los metieran y se casaron entre ellas. No cometieron adulterio, solo se casaron de entre ellas. Dios nunca lo perdonó. 34. Esa es la segunda vez que se cumplió. Ahora aquí estamos en la tercera vez, más engañosa ahora que nunca. Yo sé que eso es duro y frecuentemente me he preguntado de muchas maneras, ¿cómo va a ser? Porque tengo que hablarle tan duro a la gente. ¿Qué lo hace así? Y sin embargo, me fijo, si no fuera Dios, no habría nadie. Ni una sola mujer se sentaría y me escucharía. Pero ellas regresan porque hay alguien que tiene una pequeña ancla de verdad allí, que sabe que eso es correcto. A pesar de todo, ellas saben que es correcto. Ahora, observen qué sucede. Yo sé que es duro. 35. Es exactamente como si un doctor les da medicina y ustedes rehusaran tomarla. Entonces no culpen al doctor si se mueren. Y esto es como medicina. ¿Qué es acerca de esta gente que siempre afirma que soy un odiador de mujeres? ¿Ven ustedes? Ustedes solo observen la manera en que las mujeres se comportan. Y yo les mostraré dónde está la iglesia. La moral de las mujeres está en la Odisea, en el mundo. Físicamente desnuda, miserable, ciega y no lo sabe. Y la gente, las mujeres del mundo. Y la iglesia está en la misma etapa. Observen lo natural, tipificar lo espiritual completamente, cada vez. Ahora, algún día en el tribunal, 36. Yo sé que no es popular decirlo. Si un hombre no está ordenado para decirlo, es mejor que no lo diga, porque está imitando y entonces se meterá en problemas. Efectivamente. Ahora, fíjese, yo incluso pareciera, en ocasiones he mantenido abierta la boca de una mujer y echo la medicina dentro de su boca. Y luego mantengo mis manos sobre su boca y ella la escupe cada vez. ¿Qué si un doctor le hiciera eso a un paciente, luego el paciente muriera porque rechazó tragarse la medicina? En el tribunal, cuando todas estas cosas, como cortarse el cabello y ponerse pantalones y cortos y 37. Edificando. La hora está cerca cuando ustedes van a ver algo suceder, cuando algo va a suceder, y todo está basado aquí. Solo ha estado poniendo un fundamento para un mensaje corto y rápido que sacudiría a todas las naciones. Porque he estado criticando a las mujeres, solo ha estado aquí encima para algo, con lo cual uno puede pegarle en la cabeza con ello, aún tratando de decirle lo que es correcto, y estoy manteniendo una mano así, como si fuera la boca, y la escupen. Entonces, ¿quién puede culpar al doctor? ¿Cómo van a decir ustedes en el día del juicio, cuando las mismísimas voces que han clamado contra ello van a tocar el disco de nuevo ante la gente? Entonces, ¿cómo se van a escapar de ello? 38. La escupen fuera entre los dedos de uno. Echo un poco más. Entonces, finalmente sacuden su cabeza. Y de nuevo, y se regresan. No lo hacen. Sin embargo, ustedes regresan de nuevo y lo echo dentro otra vez. Entonces, ¿quién es el culpable? No es el doctor, no es la medicina, sino la actitud de la persona. Eso es exactamente. Será un día horrible, uno de estos días, cuando esta generación pecaminosa y adúltera se pare delante del Dios Todopoderoso. 39. Yo veo mis años avanzados, mis hombros encorvándose, y yo sé, 30 años aquí en esta plataforma, sí, 33 años aquí en el campo. Esa es una larga vida, esos son 33 años de servicio. Solo tengo un pesar que no tuve 133 años de ello, porque esta será la última oportunidad que alguna vez tendré. Mientras esté aquí como mortal para predicar el evangelio,
Dios me ayude a permanecer fiel, tan fiel a más no poder, a esa palabra y decir exactamente como Él dice. ¿Qué hizo a esa mujer metodista? ¿Cómo pudiera uno alguna vez hacerlo ver a ella? Aquí está ella, en esa edad de la iglesia Laodicea, 40. Ahora, tomaremos a la mujer pentecostal. Ella no debería ponerse pantalones cortos, maquillaje o cortarse su cabello, pero ella mira despectivamente a la metodista y dice, miren a esa mujer hacer tal y tal. Digamos que la mujer no se pone pantalones cortos, pero ella dice, y ella misma con el cabello cortado, ¿ven? Entre más alto se eleva en Dios, más pecaminosa se mira toda la cosa. Y luego, algunas veces, en oración, se ponen a imaginar. Cuando el Espíritu Santo le eleva a uno, llevándolo a una esfera. Y luego toda la cosa parece un caos. Luego cuando uno baja otra vez, parece como que uno es a la gente, que uno es un bribón, que uno es nada más que un viejo sarcástico. Uno es un necio porque no se para como un viejo céntrico y siempre reprendiendo a la gente. Pero si ustedes alguna vez suben entrando a esa esfera, una vez donde pueden estar en la presencia de Dios, no por medio de emoción, sino por medio de un levantamiento genuino del Espíritu Santo, en toda la cosa está escrito. ICABOD. Acabó. La gloria del Señor se ha apartado de todo el grupo de denominacional. Eso es correcto. No hay ni una de ellas que esté correcta. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Y no lo sabes. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 15 de agosto del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, mis hermanos. Mensaje y no lo sabes, párrafo 41. Ahora, permítanme dibujarles un pequeño círculo. Si yo tuviera un pizarrón, pero quiero que miren aquí, el hermano Branham dibuja los siguientes aros en algo. Voy a hacer un aro así y voy a hacer otro aro dentro de ese aro. Esos son dos. Luego voy a hacer un aro dentro de ese aro. Esos son tres aros, tres círculos. Ahora, esos son ustedes. Ese es Dios. Dios en una Trinidad es uno. Y sin una Trinidad, Él no es Dios. Él no puede ser manifestado de ninguna otra manera. Y tampoco ustedes pueden ser manifestados sin ser la persona trina que son. Eso es cuerpo, espíritu, alma. Sin uno de ellos, ustedes no están completos, ¿ven? Si ustedes no tuvieran un alma, no serían nada. No tuvieran un espíritu, no serían nada. Si no tuvieran un cuerpo, solo serían un espíritu, no un cuerpo. Así que Dios está completo en la trinidad de un ser. No triunidad de seres, pero un ser en una triunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo es un Dios verdadero manifestado. Dios. 42. Fíjense aquí. Solo esperen. Yo creo que lo leí hace apenas unos minutos. Escuchen esto. Escribí al ángel de la iglesia, Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Dios es el creador. ¿Y cómo fue creado él alguna vez? Pero este es el principio de la creación de Dios. Cuando Dios, el Espíritu, fue creado en la forma de un hombre, ese era Dios siendo creado. Dios, el creador, el mismo, llegando a ser una creación. Dios,
quien hizo la tierra, hizo el calcio, hizo la potasa, la luz cósmica, petróleos, juntó la cosa y se creó a sí mismo en el principio de la creación de Dios. El amén, lo final. Amén significa así sea, lo final de Dios, cuando Dios terminó en su creación. Ahora, ¿cómo fue? A Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito del Padre lo ha dado a conocer. ¿Lo captaron? Oigan, un momento. Ustedes no tienen prisa. Abramos en Colosenses. Un momento. Por casualidad acabo de... Se me vino una escritura a mi mente. Abramos en Colosenses el libro de Colosenses y tomemos. Yo creo que es el capítulo 1. Tendré que mirar esto porque no está premeditado aquí. Así que voy a, como yo solía hacer cuando era un joven predicador, yo podía pensar en estas cosas. El hermano Branja truena sus dedos una vez. En este momento, pero a medida envejezco, no puedo. Empecemos en el versículo 9, creo, por lo cual es Pablo diciéndole a los colosenses acerca de Cristo, ¿quién era él? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia de espíritu, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y para el crecimiento en el conocimiento de Dios, fortalecidos todos, conforme a la potencia de la gloria, de paciencia y longanimidad, con júbilo dando gracias al Padre quien nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí estamos llegando ahora, observen, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Lo captan? Versículo 15, Colosenses 1:15. El primogénito de toda creación. ¿Amén? ¿El qué? El primogénito de toda creación. Sea ángel, sea cualquier cosa que pudiera ser, Él es el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sea cualquier cosa que pudiera ser, ningún otro ser, fíjense, y en Él es, por tanto, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, ya sea Padre, Hijo, Espíritu Santo, sea lo que sea, Él es antes de todas las cosas, antes de todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles o cualquier cosa. Este Hijo de Dios era antes de todas las cosas. ¿Es correcto eso? A mí no me importa si son tronos, dominios, sea lo que sea, tronos celestiales, reinos, sea lo que sea que pudiera ser en las grandes esferas sobrenaturales más allá, en las eternidades, donde quiera que fuera, sea lo que sea que eran, ángeles, dioses, sea lo que sea que eran, Él es antes de todas las cosas, amén. ¿No pueden verlo a Él? Él era antes de todas las cosas y fueron creadas por Él, Él. El versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No hay nada que pueda hacerlo funcionar excepto Él, ya sea que es Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, sean los ángeles, principados, potestades, dominios, sea lo que sea.
todas las cosas funcionan por Él. Todas las cosas subsisten en Él. Él. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Eso es, resucitar lo que Él vino a redimir, para que en todo tenga las preeminencias. Que tenga preeminencia. ¿Saben ustedes lo que significa? Eso es, sobre todo. Él está sobre todas las cosas que alguna vez fueron creadas. Todo ángel, todo ser, toda cosa que hay. Él está sobre todas las cosas. ¿Qué criatura es esta? ¿Quién puede ser? Sobre todas las cosas. Y haciendo la paz. Veamos un momento. Premi, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud de todas las cosas. Toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de ángeles. Toda la plenitud del tiempo. Toda la plenitud de la eternidad, toda habitada en Él. Ese es este hombre. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Allí está ese gran ser del cual estamos hablando, el principio de la creación de Dios. 46. Ahora que la iglesia, que todo su mismísimo propósito era la iglesia. Ahora, ¿cómo entramos en esta iglesia? Por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, no puede fallar. Ahora, aquí está lo que sucede. Ahora, miren esto. Solo un pequeño dibujo figurativo aquí. El hermano Branham muestra de nuevo su dibujo de tres aros. Ahora, este hombre de afuera es la carne. Ese es el que miramos, lo que vemos. Y tiene cinco entradas en ese cuerpo. Y cualquier niño de escuela primaria como yo mismo sabría que hay cinco sentidos que controlan el cuerpo. Vista, gusto, tacto, olfato y oído. Sin eso, ustedes no pueden tocar el cuerpo. Esa es la única venida que ustedes tienen para el cuerpo. Vista, gusto, tacto, olfato, oído. Ustedes lo ven, lo gustan, lo sienten. Ahora, ese es el malo en el exterior. 47. Ahora, adentro de ese hay un espíritu. Lo que ustedes llegan a ser cuando ustedes nacen en la tierra y el aliento de vida es soplado en él. Ese espíritu es de una naturaleza mundana porque no fue dado por Dios, pero fue dado, permitido por Dios. ¿Captaron ahora eso? Porque todo niño que nace en el mundo, nace en pecado, en maldad es formado. Viene al mundo hablando mentiras. ¿Es correcto eso? Así que esa persona allí adentro es un pecador, para empezar. Ahora tiene cinco entradas. Y esas cinco entradas, yo no sé si puedo decirlas de un solo tirón ahora. Cuando él, primero, yo sé, es pensamiento, conciencia y amor, elección, no, conciencia, amor, razón. Hay cinco entradas al espíritu. Uno no puede pensar con su cuerpo. Uno tiene que pensar con su espíritu. Uno no puede tener conciencia en su cuerpo. No tiene facultades mentales en lo absoluto. El cuerpo de uno no las tiene. Así que uno tiene que pensar con su espíritu. Uno tiene que razonar. Uno no puede razonar con su ser físico, porque la razón no ve, gusta, siente, huele u oye. Razonar es lo que uno puede hacer en su mente. Si uno está dormido o ha perdido el conocimiento, su cuerpo está acostado allí muerto, pero su espíritu todavía puede razonar. Hay cinco sentidos que controlan a ese hombre interior. Y ese, ahora, para el último hombre, el cual es el alma, solo hay un sentido que controla eso. Y eso es libre. La voluntad del libre albedrío para escoger o rechazar. 48.
Y ahora la razón de que la gente hoy en día, ahora no se olviden de esto ahora, y ustedes verán lo que el Espíritu, lo que es la evidencia inicial del Espíritu Santo, ¿ven? Ahora, la gente puede vivir en este Espíritu, y ellos danzan en el Espíritu, ellos gritan en el Espíritu, ellos van a la iglesia en el Espíritu, y ellos sin lugar a dudas pueden tener una verdadera unción del Espíritu de Dios sobre ese Espíritu, pero todavía estar perdidos y tan poseídos por el demonio a más no poder con ese Espíritu. Porque miren, esa es la razón de que ustedes no le podían decir a esa mujer, ella estaba usando pantalones cortos, que estaba errado. Ustedes no podían decirle que cortarse su cabello estaba errado. Pues, ¿qué tiene que ver el cabello de uno con ello? Pues, sí tuvo que ver para Sansón, ¿ven? El que le añada una palabra a esto o le quite una palabra, ustedes tienen que tener un absoluto en alguna parte. Ahora, por ejemplo, si yo fuera un hombre bautista y ustedes vinieran y me dijeran que debo ser bautizado en el nombre de Jesucristo, está en la Biblia. Pues cuando menos lo piensen, yo diría, le preguntaré a mi pastor y yo voy a donde el pastor, él dice, oh, eso es algo de allá atrás, ¿ves? ¿Sí ves? Nosotros los bautistas, esto es lo que creemos. Nosotros creemos que deberíamos ser sumergidos en los títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa es la manera en que toda la iglesia lo ha hecho, desde que Juan Smith la fundó. Esa es la manera en que se hace. Bueno, ese es el absoluto de uno. Fuera con lo que ese tipo dice. 50. ¿Qué si uno es metodista y rociar es su sistema y a uno se le dice que uno debe ser sumergido? ¿Ven lo que quiero decir? Uno regresa donde el pastor metodista y él escribirá y le preguntará al obispo. Y tal y tal dijo tal y tal acerca de esto. Pero nosotros, la iglesia metodista, fuimos fundados hace 300 o 400 años en Inglaterra por Juan Wesley y Greatfield. Y todo el resto de ellos allá y Asbury fundamos este documento siguiendo a Juan Wesley, que hemos de ser rociados, porque solo es una forma exterior. Y pensamos que rociar es tan bueno como lo es de la otra manera. Si uno es un verdadero, si la iglesia metodista es el absoluto de uno, hasta allí llega uno. Si uno es católico, y les diré, no está en la Biblia el no comer carne los viernes, y todas estas cosas así. Y la Santa Eucaristía no es una hostia, porque es un espíritu y demás. Y uno va a donde su sacerdote, el sacerdote dice, aquí está escrito en nuestro documento. Y si la iglesia es su absoluto, a uno no le importa un bledo lo que alguien más dice. Ese es su absoluto. Oh, Dios, ayuda a que esto penetre. Para mí, toda la cosa está errada. La palabra de Dios es el absoluto. Lo que esa palabra dice, entonces eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando una vez más, estamos compartiendo la lectura de este mensaje titulado Y no lo sabes, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de agosto del año 1965. Para continuar en los párrafos 51 dice, ahora, la única manera aquí arriba en estas esferas es que ustedes pudieran estar alguna vez en este hombre interior y ustedes tienen que ser preordenados porque ustedes estaban con Dios, son parte de Dios. Yo estaba en mi padre, yo también estaba en mi abuelo y en el abuelo de mi abuelo, en simiente, yo estaba en eso y yo estaba en Cristo. Ustedes estaban en Cristo antes de la fundación del mundo. Él vino a redimir a los suyos que estaban en Él. ¡Aleluya! Sus hijos que estaban en Él.
Él nunca vino a salvar a los hijos del diablo. Ellos nunca lo van a conocer. Y ellos son tan astutos en las maneras de su aprendizaje intelectual que uno no puede compararse con ellos en lo absoluto. Uno no puede hablar más habilidosamente que ellos. Pero por fe uno lo ve. Amén. 52. Ahora, la ciencia no necesita fe. La ciencia prueba aquello de lo cual ellos están hablando. No necesita fe. El sacerdote católico les dirá a ustedes, miren cuánto tiempo la Iglesia Católica ha sobrevivido. Miren cuánto tiempo ella se paró bajo las persecuciones del paganismo. La Iglesia Metodista dice, miren cuánto tiempo. 53 del párrafo. Yo vi una iglesia hablar de un letrero hipócrita viniendo por la carretera ayer. Vi. Decía, la iglesia de Cristo establecida en el año 33 después de Cristo. Todavía no tiene 100 años. Ven, la denominación, oh hermanos, doctrina de los apóstoles, casi no tiene nada. Ellos son los saduceos del día, sin espíritu, sin, y uno no puede decirles, uno no puede hablar con ellos, uno no puede razonar con ellos, porque nosotros vamos más allá del razonamiento. No te apoyes en tu propia prudencia. La fe no razona en lo absoluto, la fe lo cree. Amén. Ellos dicen, ahora miren, ¿creen ustedes que tenemos que hacer estas cosas de allá atrás? ¡Tonterías! Eso. Pero así lo dice la Biblia. Yo no puedo explicar cómo sucede, pero sucede. Dios así lo dijo. Así que ustedes no tienen, yo no puedo decirles nada al respecto. La fe no lo explica. ¿Sabían ustedes eso? La fe solo lo cree. Amén. 54. Jesús le dijo a Nicodemo, de San Concilio Ecuménico de su día, vino a él de noche. Dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie. Jesús le dijo a Nicodemo, de San Concilio Ecuménico de su día, vino a él de noche, dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces a menos que esté Dios con él. Él dijo, De cierto, te digo, que él no naciere, que el que no naciere de nuevo, ni siquiera puede ver el reino de Dios. Dijo, Yo, un hombre viejo, entrar en el vientre de mi madre para nacer. Él dijo, ahora, ¿cómo es? Voy a decir cosas celestiales cuando ni siquiera creéis cosas terrenales. Bien. 55. Luego él dijo, un día, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Él no lo explicó. Esos apóstoles y aquellos de aquel día, que estaban ordenados a vida, él lo sabía. Dijo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Lo único que tenéis que hacer es dar a conocer mi voz. Ellos la conocen, porque mis ovejas conocen mi voz. Y una voz es una palabra expresada. Ellos lo creen. De todas maneras, ellos no tienen que probar nada científicamente o preguntarle a algún saduceo o fariseo o alguna otra cosa al respecto. Yo le dije, ellos lo creen porque mis ovejas oyen mi voz. Y esta es la voz de Dios en forma de letra, porque esta es toda la revelación de Jesucristo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, juntos. Amén. Allí lo tienen. Párrafo 56. Porque ustedes dicen, estas son unas buenas personas. ¿Qué las hace? Debido a que una cosa, su poste de amarre está en una iglesia. Y aquí adentro, recuerden el del domingo pasado, hace una semana, ¿cuántos estaban aquí oyeron el sermón sobre los ungidos en los últimos días? Creo que todos ustedes ven, ellos están ungidos, sus espíritus están ungidos en esta segunda esfera. 57. Ahora, esa primer mujer dice, no, a ella no le importa un bledo, que diga la iglesia, que diga alguien más. Ella es muy lista, ella tiene educación de universidad. Ella podía engañar a su marido y piensa que es lista por hacer eso. Esta otra mujer está desnuda, ciega y no lo sabe. Hermano Branham toca en el púlpito dos veces. Oh, es lamentable, pero ese es el cuadro que la Biblia nos pinta.
Ahora ella va a la iglesia, esa mujer. Probablemente sería mejor que esa mujer fuera. Ella vive una vida buena y limpia, no hay nada contra eso. Dios será el juez de ello. Yo no sé, yo no soy el juez. Yo solo soy el responsable por lo que él me muestra. Eso es lo que los apóstoles dijeron. Lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos oído, lo que hemos visto. Eso es todo por lo cual soy responsable. Eso es todo lo cual ustedes son responsables. 58. Pero ahora ven ustedes, si ustedes tomaran a esa misma mujer, ¿dónde terminó ella? Ven, ella andaba por allí, ella oyó sin duda, encendió el radio muchas veces. La voz de Dios ha estado hablando muchas veces. Bueno, ahora ven, ella entra acá a esta secta aquí, un clan. Todas las iglesias son clanes, todo. Eso es exactamente correcto. Ellas solo son logias a donde la gente se agrupa en calidad de miembros. Y ella viene aquí. Bueno, eso cuadra muy bien con ella. Ahora, si ustedes se ponen a decirle lo que tiene que hacer, no les va a prestar atención. Ustedes muéstrenselo en la Biblia. Ella no lo va a prestar atención. Párrafo 59. Ahora, mi amado hermano, hermana, solo uno a dos comentarios más de terminar. Falta un cuarto. Ahora déjalo salir 15 minutos. Párrafo 60, por último. Ahora miren, quiero preguntarles algo. ¿Por qué no puedo verlo esa mujer? ¿Por qué no puede, en cuanto a estar físicamente en adulterio, a su esposo? Ella no es culpable. Ella no tiene nada que confesar. Ella está tan limpia como lo estaba el día en que nació. Ningún hombre lo ha tocado. Estoy hablando en paralelo ahora. A la mujer, a la iglesia, ella está tan limpia como nació. Pues eso es exactamente lo que la iglesia es, como ella nació. Pero ella nació en pecado, formada en maldad. Vino, ¿ven lo que quiero decir? Ahora, ustedes díganle a ella que está errada, que se corte su cabello. La Biblia así lo dice. Está errado que ella se ponga esos pantalones cortos. La Biblia así lo dice. Ella diría, tonterías. Porque su absoluto no está aquí bajo en ese tercer hombre, el alma que está predestinada y fue enviada por Dios, sino que su absoluto está en una organización aquí afuera, que algún hombre ha organizado afuera de esto. Ven. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos compartiendo en esta hermosa noche este glorioso mensaje titulado, y no lo sabes. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 15 de agosto del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 61 al 70. Que le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje y no lo sabes. Párrafo 61. Pero si la palabra de Dios está dentro en esa alma, dice, amén, lo veo, si se alinea con ello. Ahora miren aquí, por tanto, el hombre que nace del Espíritu de Dios, ¿ven? Aquí está la carne exterior y hablo en una audiencia mixta. Voy a hablar como su pastor, como su hermano. Aquí está la carne, es débil, es propensa. A una mujercita camina por la calle, algún joven en su edad temprana. Cuando él tiene 17, 18, 20 años, 25, 30, camina por allí y esta señorita viene torciendo cada forma su cuerpo, caminando con un par de zapatos de tacón alto. Ella misma toda resaltada en frente y atrás. Y el vestido está así de alto arriba de su rodilla, o con un par de pantalones cortos puestos. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que ella actuaría así? Ustedes saben, la Biblia dice que de esa manera ella iba a actuar. ¿Cómo sería tan inmunda? 62. ¿Leyeron esto aquí? Las elecciones de este mes. Que hombres y mujeres de este día, muchachitas de 20 o 25 años, están en la menopausia. Que pasan por el cambio de vida en la edad mediana de la edad, mediana de la vida, de acuerdo a la ciencia, entre los 20 y los 25. Solía ser alrededor de los 30 o 35 y en mi época, en la época de mi madre, una mujer nunca llegaba a la menopausia hasta que ella
tenía 40 o 45. ¿Qué es? Es a través de la ciencia y los alimentos, los híbridos, que han pervertido todo el cuerpo humano al grado que hemos llegado a ser un montón de una masa de corrupción. Bueno, si el ser físico está corrupto, ¿no lo está la célula del cerebro en ese ser físico? El hermano Branja toca el púlpito 4 veces. 63. Ahora miren, el espíritu siguiéndolo, vendrá un tiempo en el nombre del Señor que la gente se volverá completamente demente. La Biblia sí lo dice. Ellos van a gritar y clamar grandes... La Biblia sí lo dice. Ellos van a gritar y a clamar grandes cosas horrorosas en su mente imaginaria. Los radios y cosas, nuestros programas de televisión, lo están produciendo. Van a ver tales cosas como hormigas levantándose en la tierra, que serán tan altas como 14 árboles. Habrá un pájaro que va a volar por toda la tierra, con alas de 4 o 5 millas de ancho, 6.5 o 8 kilómetros de ancho. Y la gente la va a ver. Ellos van a gritar y a clamar y a pedir misericordia a gritos, pero serán las plagas. Esperen hasta que predique sobre esas plagas abriéndose. 64. Mire lo que Moisés hizo bajo el ser físico, no el espíritu, cuando él dijo, Moisés, Dios le dijo a Moisés, ve allá a su profeta, recoge un puñado de polvo, arrójala hacia arriba en el aire, y di, así dice el Señor, pulgas vendrán sobre la tierra. No había pulgas. Cuando menos lo esperaban, ellos empezaron a ver algo arrastrándose en un arbusto. Miraron hacia allí, había algo más, y después de un rato, estaban tan profundo que no podían abrirse paso a través de ellas. ¿De dónde vinieron? Dios es el creador. Él puede hacer lo que él quiere. Él es el soberano. Él pudiera ser un pájaro que sus alas se extendieran de un lado de la tierra al otro. Él dijo, vengan moscas que cubren toda la tierra. No había una sola mosca en la tierra. Cuando menos lo esperaban, una moscorda empezó a volar alrededor. Cuando menos pensaron, había 8 o 10, 12. Cuando menos lo esperaban, no podían caminar a través de ella. Dios, el Creador, cumple su palabra. 65. Y él extendió su vara por orden de Dios y dijo que ranas suban y cubran la tierra. Las ranas vinieron al grado de que ellos los amontonaron montones y el hedor estaba en todas partes. Quizás 40, 50 pies de alto, 12, 15 metros de alto. De ranas, ellas estaban en la cena de Faraón, ellas estaban, abrían las sábanas y habían 500 ranas debajo de la sábana, debajo de la cama o en la comida, o donde quiera que iban, había ranas. ¿De dónde vinieron? El hermano toca en el púlpito 4 veces. Dios el creador es soberano, lo que él dice, él lo va a hacer. Y él dijo que habrá cosas horrorosas sobre la tierra, langostas con cabellos, como mujeres, cabellos largos para atormentar a esas mujeres que se cortan el cabello, dientes como leones, aguijones en sus colas como escorpiones, atormentarán a los hombres meses. Solo esperen a que lleguemos a abrir esas plagas y sellos, esos 7 truenos, observen qué sucede. Oh, hermano, es mejor que usted llegue a Gosén mientras hay tiempo para llegar a Gosén. No le preste atención a esto de afuera. 66. Miren, aquí está una mujercita torciéndose, pasando por la calle. Aquí está un joven, sus ojos la captan. Él es un miembro de la iglesia. Él es un pentecostal. Él es sea lo que sea, pero cuando menos lo espera, no hay un poste de agarre allí. Ella dirá, hola. Él tiene cabello rizado y es un joven más o menos bien parecido, de hombros derechos. Quizás trataba de vivir correctamente. Ella empieza a caminar hacia él, a un predicador. Cuando uno menos lo espera, ¿qué es? Esto aquí fuera, el deseo de la carne y el espíritu aquí abajo, aún ungido diciendo, no lo hagas, no lo hagas, pero ¿qué vas a hacer? Lo rodea, allí se contiene, allí va. Cuando uno menos lo piensa, él está tratando de hacer una cita con ella. Él es culpable de cometer adulterio, ya sea que él la toque o no. 67. Pero un genuino hijo de Dios nacido de nuevo, amén, uno mismo no lo puede hacer. Es totalmente imposible que un hombre de sangre roja camine delante de una mujer así, sin que algo suceda. Pero cuando hay algo en el interior, ese pequeño algo nacido de nuevo aquí,
Aunque ese hombre pudiera haber gritado, hablado en lengua, saltado, danzado, todo lo demás, ungido con el Espíritu, hecho todas las señales y maravillas que Dios dijo allí, por medio de su Espíritu, el hermano Branham toca en el púlpito 3 veces. Jesús dijo, muchos vendrán a mí en aquel día, dirán, Señor, no profeticé en tu nombre, no eché fuera demonios en tu nombre, no he... Él dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es iniquidad? Algo que uno sabe que debe hacer y no lo hace. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo ni siquiera os conocí. Pero allí en el interior de ese hombre, si ese pequeño poste de amarra está allí adentro, esa simiente de Dios que fue predestinada antes de la fundación del mundo, a mí no me importa qué suceda, lo mantiene. Está allí para quedarse. 68. Por eso es que esas mujeres se ponen esos pantalones cortos. Ella es considerada una prostituta, igual que la mujer en el acto. ¿Ven? Ella no sabe qué es espíritu. ¿Cómo sabe ella su absoluto? ¿Qué es un absoluto? Es la última palabra. El absoluto es el amén. Es el fin de toda disputa, su absoluto. Y si su iglesia, una iglesia pentecostal, que les dice que cabello largo y cosas solo es fanatismo, tiene usted una llanta de repuesto en la parte de atrás de su cabeza y demás, esa clase de cosas, el hombre está poseído por el diablo, porque la palabra de Dios dice, es vergonzoso para una mujer que se corte su cabello, ella deshonrará su cabeza, si ella deshonra a su esposo, su esposo es la iglesia y la iglesia es Cristo, ella es una prostituta religiosa deshonrosa, desnuda y no lo sabe, desnuda, no dice la Biblia. ¿El velo de la mujer es su cabello? ¿No es dado a ella el cabello como velo? 69. Algún día, allá en el tribunal, he tratado de echar la medicina adentro, contenerla con mis manos y ustedes la escupen directamente de vuelta hacia afuera entre los dedos de uno. Dios las va a juzgar algún día. Eso es así, dice el Señor. No ha sido un montón de necedad o algún viejo loco todo excitado. No lo es, porque es la palabra del Señor. Y un cristiano verdadero y genuino va a cuadrar con ese hombre interior, ese espíritu que estaba allá atrás en el principio, el cual es la palabra. Puesto que él era la plenitud de todos ustedes, ustedes estaban en él, allá atrás en el Calvario. Él sabía de antemano que ustedes estarían aquí. Y solamente anunció lo que sucedería y ustedes estaban en él. Murieron con él, murieron a su orgullo, murieron a sus modas, murieron al mundo. Cuando él, ustedes murieron con él en el Calvario y resucitaron con él cuando él resucitó de nuevo en el tercer día. El hermano Branham toca el púlpito 3 veces. Y debido a que ustedes lo aceptaron, ahora ustedes están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. 70. Allí lo tienen. Ese hombre interior, ese interior que recalcará la palabra, se quedará con la palabra, pase lo que pase, uno no puede evitarlo. Yo aprendí eso hace muchos años. Mi pequeño bebé acostada allí, muriéndose, mi esposa y él yaciendo aquí en una morgue, embalsamada y tendida. Me llamaron allí y Sharon se estaba muriendo. Esa es la tensión más dura que yo haya enfrentado en mi vida. Yo tenía como 25 años, fui allá y Billy Paul estaba al borde de la muerte. El doctor Sam vino y dijo, Bill, yo no creo que vamos a salvar a Billy. Y yo, él dijo, él está tan mal. Dijo, Bill, me compadezco tanto de ti. Él puso sus brazos alrededor de mí. Yo dije, Doc, yo ya no tengo fuerzas. Un par de horas lo llamé. Mi bebé, Sharon, la llevé allá, él, para verla en un espasmo. No se detenía. Le pusieron una aguja en la columna, le pusieron... Sacaron la muestra meningitis, tuberculosis, eso es todo. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos compartiendo la lectura de este mensaje titulado Y no lo sabes. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 15 de agosto del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 80. Bien. Continuamos con la lectura del mensaje y no lo sabes. Párrafo 71. Me abrí paso al hospital. Detuve mi vieja camioneta allí afuera
y me salí y empecé a caminar hacia el cuarto. Allí venía Sam por el pasillo, con su sombrero en su mano, llorando. Puso su brazo a mi alrededor. Dijo, ven acá atrás, Bill. Yo dije, ¿qué pasa? Dijo, tú no la puedes ver. Dijo, ella se está muriendo, Bill. Y yo dije, no, Sam, no mi bebé. Dijo, sí. Dijo, ni siquiera preguntes por ella, Bill. Si ella llegara a vivir, dijo, ella sufriría. Dijo, ella siempre estaría inválida y sufriría toda su vida. Dijo, ella tiene meningitis. Dijo, no te acerques a ella. Tú solo vas a matar a Billy al hacerlo. Yo dije, Sam, tengo que verla. Dijo, no puedes hacerlo, Bill. Te lo prohíbo. Ahora, tú sabes cuánto te aprecio y tú eres mi amigo y todo. Dijo, ¿cuánto te aprecio? Dijo, ¿y cuánto te creo, Billy? Dijo él, pero no vayas a donde ese bebé. Dijo, si tú haces eso, la meningitis está en ella. ¿Ven? Dijo, ella se habrá ido en unos minutos. Y dijo, tú puedes, la sepultaremos. Dijo Billy, simplemente me compadezco tanto de ti. Y él llamó a una enfermera para ordenarme alguna clase de medicina. Dijo, no sé cómo está de pie el hombre. Estuve allí un ratito, él trajo la medicina. Me senté en el pasillo, él dijo, siéntate. Y la enfermera la trajo, dijo, tómese esto, hermano Branham. Yo dije, gracias, solo déjelo allí un momento. Cuando ella se fue así, yo la derramé en una escupidera. Coloqué el vaso de nuevo. Me senté allí y pensé, oh Dios, ¿qué he hecho? Tú eres un buen Dios. ¿Por qué la dejaste morir? El otro día, sosteniéndole yo sus dos bracitos de esa manera, suplicándole a él por ella, ¿por qué la dejaste partir? Allí está Billy, acostado allí, muriéndose, y aquí está ella, muriéndose. ¿Qué he hecho? Dime. O más vale que yo me vaya con ellos. O más vale que yo me vaya con ellos. Abrí la puerta y ninguna enfermera estaba allí. Me metí abajo al sótano. Eso fue antes de que el hospital fuera arreglado. Telas metálicas, no había telas metálicas en las ventanas, casi, y había moscas en sus ojitos. Tenía un pedazo de mosquitero, lo llamamos, red colocada sobre su cara. Yo ahuyenté las moscas, acostada allí, sus ojitos, ella sufría tanto al grado que se estaba cruzando. Entonces Satanás se acercó a un lado de mí, allí, y dijo, ¿dijiste tú que él era un buen Dios? Yo dije, sí, yo dije eso. ¿Dijiste tú que él era un sanador? Pues, ¿por qué murió tu padre en tus brazos allá? Y tú pidiendo, siendo él un pecador, pidiendo por su vida. ¿Por qué murió tu hermano en los brazos de tu otro hermano allá? Y tú estabas parado en el púlpito predicando hace unas semanas. Dijo, entonces, ¿por qué no te respondió? Tú dijiste que él te amaba y que te salvó. Él no podía decirme que no había Dios porque yo ya lo había visto a él. Pero él me estaba diciendo que él no me quería. Dijo, allí yace tu esposa. Tus bebés van a estar allí muy pronto. Tu papá está sepultado. Tu hermano está sepultado. Y tu esposa va a ser sepultada ahora, mañana. Y aquí está tu otro bebé muriéndose. ¿Él es un buen Dios? ¿Ah? ¿Él es un sanador? Dijo, has hecho el ridículo. ¿Qué hizo? Estaba obrando desde afuera. Ahora, con este primer hombre, dijo, ahora mira, tú sabes, cuando tú eras hace unos años, hace como 2 o 3 años, antes de que aceptaras, esto se tenía un buen concepto de ti entre la gente. Tú vivías una buena y limpia vida. Cualquier muchacha en la ciudad que quería salir, salía contigo, porque se sentían limpias y decentes. Yo pudiera pararme delante de cualquiera de ellas. Yo nunca insulté a ninguna, nunca dije nada. Si ella se hacía la lista,
yo la llevaba a su casa y tú eras apreciado entre la gente. ¿Por qué eres ahora? ¿Pero qué eres ahora? Un fanático religioso. Eso es correcto, yo lo era. ¿Ven estas cosas empezar a moverse juntas? Lo exterior, razonando en el espíritu, moviendo estas cosas juntas. Eso es correcto, Satanás. ¿Y dijiste tú que él era un sanador? Sí, sí. Y tú rogando y llorando y la gente diciéndote que no era así, que tú estás totalmente fuera de línea. Tu propia iglesia te expulsó por esto. Tu propia iglesia bautista allí te echó por la puerta por la mismísima causa. Sí, tu papá sepultado, tu hermano sepultado, tu esposa yaciendo allí para ser sepultada. Aquí está tu bebé, solo como unos 15 minutos más y se habrá muerto. ¿Y él es un sanador? Tu propia carne y sangre, una palabra de él salvaría la vida del bebé. Él es un sanador. Dijiste tú, la gente trató de decirte, el predicador te dijo que estabas todo confundido, que estabas totalmente demente, que te habías vuelto un fanático religioso, y tú dijiste que él te amaba. ¿Pudiera él amarte? ¿Y cómo clamabas por tu papá? ¿Cómo? Noche tras noche ayunaste, y cuando tú en el día, cuando tenías que orar para subirte en un poste para trabajar, y cuando él lo dejó morir en tus brazos siendo un pecador, cómo tu esposa, qué buena mujer era, y cómo la amabas, la madre de Billy. Muchos de ustedes recuerdan a Hope, qué buena mujer que era ella, qué feliz eras tú, tu pequeño hogar allá, como con el equivalente a $7 u $8 en muebles, los muebles que tenías, pero sin embargo, tú la amabas, y tú y ustedes se amaban el uno al otro, y tú ibas y orabas por otros, y alguna emoción mental, ellos se levantaban y se iban, y decían que estaban bien, pero ahora, tu propia esposa, y allí está ella, muerta. Es el segundo día ahora, yaciendo en el establecimiento de la funeraria allá, Scott y Comb. ¿Él es un sanador? ¿Ah? Y tu niñito está a punto de morirse. Billy Paul, de 18 meses, y tu niñita de 8 meses, está tendida aquí muriéndose con meningitis. Y tú acabas de orar, y Dios bajó una cortina hacia abajo. Dijo, cállate, no oye. No te oirá en lo absoluto. Te volvió su espalda. Él es un buen Dios. ¿Ah? Él te ama. Y toda muchacha con la que salías, todo muchacho con el que te tratabas, tus mejores amigos se han apartado de ti como un fanático religioso. 76. Todo lo que él me estaba diciendo era la verdad. Todo lo que él decía caía justamente en línea, ¿ven? Aquí. Yo estaba entonces casi listo para decir, entonces yo, si esa es la manera que él tiene de actuar, entonces no le voy a servir. Justo al decir eso, hubo algo que vino de alguna otra parte, muy adentro en el interior. Dijo, ¿quién eres tú para comenzar? El Señor dio y el Señor quitó, ¿ven? Ese es ese hombre interior, no razona en lo absoluto. Miré de nuevo y pensé, ¿cómo llegué a la tierra? Yo vengo de un montón de borrachos, ¿cómo llegué aquí? ¿Quién me dio vida? ¿Quién me dio una esposa? ¿Quién me dio esa esposa? ¿Quién me dio ese bebé? ¿De dónde vino mi esposa? ¿De dónde vino mi vida? Yo dije, aunque él me matare, en él esperaré. Yo dije, apártate de mí, Satanás. Yo puse mi mano sobre el bebé. Yo dije, Charón, cariño, te pondré sobre los brazos de tu madre en unos minutos, cuando los ángeles de Dios vengan para llevarte. Pero un día, papá te verá de nuevo. No sé cómo va a ser, cariño. No puedo decirte cómo. Cuando él vuelve su espalda hacia mí, ni siquiera oye por ti. Él dejó a mi esposa morir y yo
cogiéndola de las manos, llorando por ella, y mi papá en sus brazos, murió en este brazo aquí, levantado, levantando los ojos hacia mí, tratando de respirar, y yo oré tan duro como pude, como podía enfrentarme al público de nuevo para predicar sanidad divina. ¿Cómo podía predicar que él era un buen Dios y dejó a mi propio papá morir siendo un pecador? ¿Cómo podía predicar eso? Yo no sé cómo, pero sé que él está correcto. La palabra de Dios nunca fallará, triunfará, no importa que sea eso. Entonces supe que había algo adentro de todos los razonamientos, algo adentro de todas las emociones. Todo lo debemos por el estilo. Había un hombre interior que se mantuvo firme en esa hora. Nada más podía haberlo hecho. Todo razonamiento, todo podía ser mostrado, todo podía probar que ella estaba errada y que yo estaba equivocado. Pero la palabra de Dios, que fue predestinada antes de la fundación del mundo, se mantuvo firme en el interior. Yo sentí un pequeño viento pasar a través del edificio. Su espíritu se fue a encontrarse con Dios. Hermano o hermana, permítanme decirles, esa es la única cosa. No traten de razonarlo. No traten de tener cabello largo porque yo así lo dije. No traten de hacer estas cosas solo porque en su carne. No traten de hacerlo solo para más o menos ponerse a la altura, sino simplemente esperen delante del Señor hasta que algo muy adentro en el interior. Muchos de ustedes piensan que porque tienen el cabello largo, eso quiere decir que se van a ir al cielo. Eso no quiere decir eso. Muchas de ellas piensan que porque son unas mujeres buenas y morales, que se van a... No quiere decir eso. Muchos de ellos piensan que debido a sus iglesias y pertenecer a esto y estos grandes grupos y grandes doctores de divinidad, eso no quiere decir eso, ¿ven? 80. Muchos piensan porque hablan en lenguas que tienen el Espíritu Santo. Eso no quiere decir eso. Aunque el Espíritu Santo sí habla en lenguas, pero hasta que ese verdadero y genuino Espíritu Santo allí adentro cuadre con cada palabra, si ese Espíritu Santo que está en ustedes, que los hace hablar en lenguas, mira allí y no está de acuerdo con el resto de la palabra, entonces es el Espíritu incorrecto. ¿Ven? Tiene que venir del interior, el cual es la palabra. Desde el principio, en el principio de la creación de Dios. Cuando Dios empezó a crear, los trajo a ustedes a existencia. ¿Ven ustedes? Ustedes empezaron allá atrás como una simiente y avanzaron hasta donde están ahora. Y entonces, todos ustedes están en Cristo. Y entonces, cuando Cristo murió, Él murió para redimirlos a todos ustedes. Y ustedes son parte de esta palabra. ¿Y cómo puede la Biblia, toda ella, mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, ni una jota, ni una tilde fallará? ¿Cómo pueden ustedes, siendo parte de esa palabra, no estar de acuerdo con el resto de ella o con alguna parte de ella? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 81 de este glorioso mensaje titulado Y no lo sabes, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 15 de agosto del año 1965. Al despedirnos, vamos a dar muchas gracias a nuestro Padre Celestial por estos gloriosos momentos que nos ha permitido estar con su palabra. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú mismo nos has traído en la cena, Señor. No fue de nosotros mismos, porque si fuera de nosotros, estuviéramos en otras partes, Señor. Tú nos trajiste, nos sometiste, Señor, y queremos ser, como dijo Pablo, esclavos tuyos. Oh, Señor, muchas gracias por ese privilegio. Sabemos de que esta palabra nos sacará de este espacio llamado tiempo a eternidad de donde fuimos traídos, Padre. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos conociendo más de tu palabra, alimentándonos, Señor,
porque en este último tiempo, Señor, nos diste este alimento de águilas, alimento fresco para este último tiempo, para poder salir de este espacio llamado tiempo, Padre. Esa es la fe de rapto, Señor. Sabemos de que el mundo decayendo, padeciendo, Señor, la política, las religiones, Señor, todo, la economía, todo, Padre. Pero esta palabra nos sacará de todo ello, Señor. Muchas gracias. Si hay un día más, entonces el día de mañana regresaremos contentos y alegres porque esta palabra nos da vida, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas. Escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Para abrir.
escena terrible después de la caída. Me huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas ligeras. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hoja. Poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Para mí el misterio de redención, en la gran escena para poner fin a la caída, un canto fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su ni el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra? Nadie había digno para mí el misterio de redención. Pero el cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado. Thank you.
podemos tomar y comer del árbol.